Hola, buenas. Hola. Hola. Ahí, Hola. Ahí, ahí. Sí, hola, buen día. No me dejéis sola, por favor. Hola, Eli. Hola, hola. Hola, hola, Fabiola. Hola, buen día. Buen día. ¿Alguna más que se quiera unir con la cámara? Ah, mira. Hola. Genial. Hola, hola, buen día. Ah, mira, muchas, de repente sois muchas, qué gusto. Pensaba que me habíais dejado solita. Pues nada, yo creo que vamos a ir empezando, que son las 6:05 y tenemos un ratito para estar juntas. Nada, bienvenidas a Bajo Radar México Frontera Norte. Yo quiero dar las gracias a los centros culturales de Hermosillo, Sonora y Tijuana por invitarme y este es el módulo Pedagogía más Cultura, creo que le hemos llamado, ¿no? Entonces, me corto. Ya no me acuerdo ni cómo le hemos llamado. Pues nada, que muchas gracias por apuntaros. Yo lo que quiero en este rato es que conversemos mucho, pero también que nos lo pasemos muy bien, ¿vale? Esa es mi intención, que nos conozcamos, que podamos hablar de nuestros proyectos, pero que también pasemos un buen rato todas juntas. Y para hacerlo, tengo preparada una dinámica así de inicio, ¿vale? Que os voy a pedir que a vuestro alrededor, lo que tengáis a vuestro alrededor, busquéis dos objetos, uno que sea lo más parecido al azul posible y otro que sea lo más parecido al rojo posible. Pero que si el rojo es naranja y el azul es morado, no sé, no pasa nada, ¿vale? Lo que tengáis más a mano. Yo, por ejemplo, he encontrado el bote de bolis y unos calzoncillos de mi chico que se ha dejado. Voy a utilizar estos dos, ¿vale? ¿Tenéis la vuestra mano? Sí, yo el líquido para los lentes. Perfecto. y las toallitas, que no, hoy en día no. Genial. Esos dos son perfectos. ¿Creéis? ¿Tú tienes una boli? Y para poner notas. Ay, qué mono. Una mini. Marcela, ¿tienes? Ah, mira, Fabiola, Didi, Fabiola, perdona. Tengo azul. Estos que son como unos tapetitos que yo tejí porque son ociosidad. Son buenísimos. Y un monedero de Canadá. Genial. Cuando no fui, pero me trajo una amiga. Jack Subeli. Perfecto. ¿Y Marcela? Una agenda que, bueno, no es azul, pero bueno, es verde. Vale. Y de ahí tiene también cositas naranjas que se puede parecer al rojo y ya. Y también venga, pues utilizamos eso como rojo y lo otro como azul. Así es. América, que estábamos cogiendo dos objetos, uno azul y uno rojo. Ah, que ya estabas en ello. Perfecto. Vale. Pues yo os voy a compartir unas preguntas, os voy a ir haciendo unas preguntas, ¿vale? Y si queréis responder que sí, lo que haréis será acercar el objeto rojo así a la cámara. Si queréis contestar que no, acercaréis el objeto azul. Y cuando queráis contestar a veces, ¿vale? Porque hay preguntas que a lo mejor no podemos contestar ni como sí ni como no, decimos a veces, simplemente nos mostramos a nosotras mismas en cámara, ¿vale? Magali, que a lo mejor has llegado un poco más tarde, ¿no? Hola, sí, aquí ando. Okay. Vale. Pero sí, aquí ando. Vale, vamos a hacer un juego con rojo y azul, ¿vale? Solamente para que
Ok, dos objetos. Alcancé a escuchar. Aquí tengo mi libreta roja y mis post-it azules. Perfecto. Pues venga, vamos a ello. ¿Estáis preparadas? Rojo sí, azul no. A veces, nosotras mismas, ¿vale? ¿Te consideras una persona creativa trabajando? Muy bien, bien. Muy bien, he visto muchos por ahí. ¿Te sientes frágil? ¿Tienes poder? ¿Cuidas a alguien todos los días? Aquí las mujeres a tope. ¿Te imaginas el futuro parecido al presente? ¿Difiere la gente, es distinta la gente que participa en proyectos culturales de la gente que no participa en proyectos culturales? ¿Eres predecible? Ni siquiera sé qué es lo que voy a contestar. Ni siquiera puedo predecir yo lo que voy a contestar. Eso es muy buena. ¿Te define tu trabajo? ¿Crees que todos somos iguales? ¿Te estás arrepintiendo de haberte apuntado a este encuentro? ¿Crees que la cultura tiene que ver con la vida? ¿Esperas mucho de las personas? ¿Es más importante ganar que tener la razón? Ahí Fabiola está conmigo. Bueno, a veces. A veces, depende. ¿Te gustaría ser diferente? ¿Mientes? ¿Vienes a este encuentro con expectación y esperanza? ¿Disfrutaste cuando ibas al colegio? ¿Vienes a este encuentro para ejercitarte intelectualmente? ¿Eres optimista? Y algunas veces y muchos sí. ¿Eres feliz? A veces, venga, yo también a veces. ¿Estás segura de tus respuestas? ¿Y tiene alguna de vosotras alguna pregunta que quiera lanzar al grupo? ¿Sí? Si alguien tiene alguna pregunta que quiera lanzar, acordaros que solamente hay que contestar. Esa pregunta se tiene que poder contestar con sí, no o a veces. ¿Nadie quiere hacer una pregunta al grupo de sí, no, a veces? Bueno. ¿Estás conforme en tu trabajo, en lo que haces? Bastante. ¿Alguna más? Bueno, dejamos esto abierto. Si en algún momento alguien quiere hacer alguna pregunta de sí o no a veces,
está invitada a lanzar la pregunta al grupo. ¿Vale? Entonces, si os parece, como somos poquitas, hacemos una ronda para presentarnos y luego lo que tengo preparado, que como os he dicho, yo quiero pasármelo bien también, ¿vale? Que son 2 horas y allí estáis muy despiertas, pero aquí son 6:00 p.m. y yo 7:00 voy a empezar como a decaer como los girasoles cuando se va el sol. Tengo preparadas como 4 bloques diferentes, ¿vale? Y en cada bloque quiero abordar una idea de cómo un proyecto cultural se puede entender desde un posicionamiento pedagógico, ¿vale? Una idea que viene desde ahí, con algún ejemplo práctico mío o de alguien cercano, muy rápido. Luego, una acción que quiero hacer con vosotras y una pregunta que os quiero lanzar, ¿vale? En estos 4 bloques. Pero así de inicio, yo tengo como un Excel con notas que habéis escrito sobre quiénes sois, pero nos vamos a dejar, si os parece, 3 minutos por cada una de nosotras para que me contéis un poco quiénes sois, qué proyecto tenéis en mente, porque creo que es importante para esta sesión. Si tenéis un proyecto en el que estáis trabajando que os ayude a reflexionar sobre ese proyecto en torno a las cuestiones que vamos a hablar hoy, o si queréis un proyecto que os gusta, o un proyecto que puede ser una fantasía también, que puede ser algo que está aún por definir y construir, pero que tengáis algo en mente que os ayude como a aterrizar estas ideas que tenemos, ¿vale? Y a iniciar conversaciones. Entonces, si queréis, empezamos por Edith, que además estaba aquí la primera en llegar. Si nos cuentas un poco quién eres y qué haces. Hola, pues un gusto estar con ustedes compartiendo, la verdad que estoy muy emocionada. Y bueno, soy Edith Cota, nací en Hermosillo, Sonora, y radico en Ciudad de México desde hace 9 años. Soy comunicóloga y también tengo una maestría en artes visuales por la UNAM. Estudié la licenciatura en la Universidad de Sonora y me dedico a la fotografía, ¿no? Es como la parte esencial, la fotografía, pero también me dedico, coordino la prensa de una editorial de poesía y también trabajo como gestora cultural. He trabajado también como periodista, pero en sí en fotografía. También trabajo en la docencia, en Gimnasio de Arte y Cultura, que es un lugar también dedicado a la difusión y a la enseñanza de las artes visuales, ¿no? Y la reflexión también de las artes visuales. Y a partir de este interés también un poco con temas relacionados con la memoria y con la fotografía, trabajo con mucha vinculación también con mi ciudad natal, con Hermosillo, ¿no? En proyectos también con el Instituto Municipal de Cultura y Arte de Hermosillo. También laboré en el Instituto Sonorense de Cultura y siempre trabajo, y hoy en día, bueno, con esta situación, bueno, en mi trabajo en línea también, ¿no? En algunos proyectos. Y derivado de un taller con GESIP, un taller que era sobre las historias que queremos contar, este interés de la memoria colectiva, de reflexionar partiendo de la premisa de qué y cómo recordamos, ¿no? No solamente a través de la imagen fotográfica o la imagen en general, sino también a través de la escritura y la narración oral. Y el taller estaba como esta primera parte enfocado a realizarse en la colonia Villa de Ceris de Hermosillo, que es una de las colonias más, más antiguas de la ciudad. Y posteriormente, con esta situación que estamos viviendo, bueno, no se lanzó ese primer taller, pero se hizo un taller en línea convocado por el Instituto Sonorense de Cultura, llamado Cartografías Personales, ¿no? Fotografía y Memoria, que parte de este taller integral que viene siendo Cartografías Personales, un espacio para la memoria, un conjunto de talleres que quiero desarrollar, ¿no? Sobre la importancia también de la memoria hoy en día, el trabajo con el archivo, cómo a partir de estas historias locales se activan las memorias también colectivas. El taller se realizó durante el mes de octubre, no, noviembre y diciembre,
se realizó en línea y no solamente participaron, gracias a estas tecnologías, ¿no? También personas de diferentes partes de México. Y bueno, desarrollamos este taller que tuvo también algunos productos como resultados, ¿no? Que, tanto fotográfico como un primer corte de un documental. Y bueno, este es el taller, este es el proyecto, ¿no? Que quiero trabajar, bueno, el día de hoy. Sí, había leído algo sobre él y yo creo que te puedo aportar mucho, espero que te pueda aportar mucho esta sesión. Muchas genial, gracias. Pues muchísimas gracias, Grace, si nos quieres contar algo sobre ti y lo que tú quieras. Bien, pues mi nombre es Grace Rojas, yo soy de Ciudad Obregón, Sonora. Trabajo en el Instituto Tecnológico de Sonora, soy docente investigadora, trabajo con materias de educación artística, arte, es gestión cultural. Actualmente el proyecto que estoy desarrollando, pues de varios, ¿no?, que ya he tenido en mi formación, es un taller de arte terapia aquí en la carrera en la que estoy trabajando, se llama Gestión y Desarrollo de las Artes. Tenemos dos cursos, arte terapia social 1 y 2, ya que los alumnos empezaron a salir de esas dos materias que tienen un poco más de experiencia. Los invité a participar con talleres en la comunidad, porque no hay trabajos de ese tipo acá en la, nada más se imparten talleres pues de música, danza, teatro, literatura, entre otras áreas, pero hemos visto muy necesario también trabajar esos temas para la salud mental principalmente, y ahora con la pandemia pues se hizo más evidente esa necesidad, pues la ansiedad, la desesperación, el estrés, los sentimientos negativos empezaron a aflorar un poco más en la comunidad. Entonces los chicos me han apoyado para trabajarlo de esta manera, porque en la universidad no los dejan todavía salir, hacer sus prácticas al exterior. Y siempre lo habíamos hecho en colonias marginadas, con personas vulnerables, pero pues tecnología también se hace más evidente, ¿no?, la falta de igualdad en cuestiones tecnológicas y competencias en estas mismas temáticas, pero es la manera en la que hemos podido acceder y que las personas puedan seguir disfrutando, ¿no?, pues de este derecho cultural. Hemos pensado también en trabajar con cuadernillos, estamos esperando pues que se nos apoye pues para que la gente que no tenga tecnología lo pueda hacer a través de, pues de algunas copias, ¿no? Pues tratarlo de integrarlo así como en un librito para que también puedan seguir pues con esto, ¿no? Pues porque ya no podemos llegar a esos centros comunitarios como lo estábamos haciendo anteriormente. En algunos centros sí están trabajando ya presencial con pocas personas y las medidas pertinentes. Entonces, pues se está trabajando allá con una televisión, o sea, tienen junta a la gente pues para que puedan transmitir pues la información. Me apoyan estudiantes de la licenciatura, pero también hemos invitado a otros chicos de otras carreras que les interesa, pues que tienen la vocación pues por la comunidad, el ayudar, a pesar de ser de ingenierías y otras licenciaturas, les han interesado estos temas porque han visto pues cómo está a sus familias, a sí mismos. Entonces, si han interesado en impartir estos talleres, pues se les capacita con lo básico. Nuestros mismos estudiantes de la licenciatura ayudan a la capacitación y lo replican, lo que ellos recibieron, lo replican a la comunidad y pues nos da mucho gusto, ¿no?, pues llegar a estancias. Están trabajando con personas con enfermedades neurodegenerativas, con niños en casa hogar, en los centros comunitarios, con las personas, personas adultas, incluso también jóvenes, y pues han tenido muy buenos resultados, ¿no? Sí nos gustaría que el proyecto, pues, poderlo perfeccionar, por decirlo de alguna manera, porque pues lo estamos haciendo como nosotros sabemos que se puede realizar. Hemos tenido pues resultados como les decía. Está muy bien, Grace, porque la propia estructura que habéis dado al proyecto tiene mucho sentido y estáis pudiendo llegar a mucha gente en estos momentos que es tan complicado, ¿no? Así es. Entonces, creo que está muy bien. Bueno, pues me he apuntado ya varias cosas que yo espero que también te pueda, te
te puede inspirar algunas de las ideas que vamos a compartir hoy. Marcela, si quieres contarnos un poquito sobre ti y tu proyecto. Hola, pues mira, yo realmente como proyecto en sí no tengo algo en concreto. Yo ahora sí que me inscribí con la idea de tomar ideas y pues a manera de escuchar lo que muchas de ustedes puedan traer y me pueda servir a mí. Yo actualmente trabajo en la Secretaría de Cultura de aquí de mi estado. A lo largo del tiempo que he estado por ahí, yo estoy en el área de vinculación con consejos consultivos y exposiciones. Y además de esta parte, también lo que hemos hecho y en lo que he estado muy compenetrada es en la creación de proyectos que van enfocados a diferentes disciplinas artísticas, o sea, háblese danza, teatro, música, cine, con los cuales nosotros hemos de una manera u otra apoyado a todo el talento local a poder promover y difundir todo esto que ellos hacen en estas disciplinas a través de eventos y cuestiones así, dependiendo cada proyecto, ¿no? Además de mi trabajo, de mi labor dentro de la Secretaría de Cultura, también trabajo como docente en la Universidad Tecmilenio. Ha sido la verdad un reto para mí, llevo 2 años trabajando como docente, pero en algún momento, hace muchos años, yo estuve dando clases a nivel universidad, pero esta vez me invitaron a trabajar con chicos de prepa, bachillerato. Entonces, en las materias de lo que es todo lo que tiene que ver relacionado con redacción, con arte, con cultura. De hecho, ahorita estoy impartiendo lo que es expresión literaria. ¿Y por qué les digo que es un reto? Porque la verdad que lejos de yo enseñarles, ellos me han a mí enseñado mucho. La verdad que los jóvenes es una dinámica muy padre, muy impresionante. Pero además, el estar expuestos a tantas cosas y sobre todo a la situación que les está tocando vivir hoy en día con esto de la pandemia, el tener que privarse de tantas cosas, o sea, es una juventud totalmente diferente a la que a lo mejor a nosotros nos tocó en nuestro tiempo. ¿Por qué? Porque pues desde el momento en que no están yendo a clases, no están teniendo esta convivencia con sus demás compañeros que es tan importante. Y entonces, ¿cómo tú a través de una pantalla poderles transmitir este conocimiento? Y por ejemplo, en materias que ahorita, por ejemplo, que como les digo, estoy dando expresión literaria, que estamos viendo poesía y que estamos viendo todos estos temas que para ellos en un principio lo sentí, parecerles aburrido, ir buscando, ir hablando en su idioma para que me entiendan, para que les guste, para motivarlos. Entonces ha sido la verdad una experiencia muy bonita y por eso me animé a tomar aquí este panel porque yo dije, bueno, puedo sacar ideas con las cuales a lo mejor yo más adelante pueda crear un proyecto enfocado en jóvenes en donde yo pueda hacer algo por el poder crear cosas que les puedan llamar la atención, que los meta, que no, por ejemplo, la tecnología no está peleada con la cultura, con las artes y todo esto, ¿no? Entonces, básicamente ese es mi interés de tomar aquí el panel. Y además de eso, pues yo siempre he dicho, tengo un doble papel porque no nada más soy docente, sino nada más tengo una hija de esta edad. Entonces, eso me mueve más, porque la verdad que sí es un poquito compleja ahorita el entorno en que los jóvenes están viviendo y que además me encanta porque creo que lo que les dejemos ahorita a ellos son el futuro. Entonces, preservar toda esta cuestión cultural y todo que, a ver, ellos de repente como que no lo tienen como que muy presente, entonces eso me mueve mucho. Genial, Marcela. Pues es que no es que traigas un proyecto, es que traes miles de proyectos que habrás visto en tu vida, ¿sabes? Exacto. Que tienes en mente para el futuro, o sea que no. Exacto, o sea, es cuestión de que lo aterrice yo y que gracias a Dios he tenido la oportunidad de interactuar en muchos segmentos, pero ahorita esta parte con los jóvenes la verdad que me ha movido mucho y por ahí es que me interesa. A ver si cogemos ideas. Sí, exacto. Jack Subeli, cuéntanos.
Ay, siento cuando me habla la maestra en clase, ¿no? Y estoy así como... ¡Te toca! Sí, yo pero también muy... sentí cómo me ven mis alumnos. Lo acabo de sentir en carne propia. Buenos días, mi nombre es Jack Subeli. Es un nombre hindú, por si se lo estaban preguntando, y significa sí, estrella de la tarde. Significa estrella de la tarde, pero siéntanse libres de llamarme Jack. Y bueno, ¿por dónde empiezo, no? Soy directora de operaciones mexicanas de una organización transfronteriza que se llama Border Youth Tennis Exchange. También soy docente para la Secretaría de Cultura a nivel federal, y yo sé que se escucha súper poderoso decir el título, pero soy la loca que manda mails y anda correteando materiales y anda haciendo por aquí por allá cosas, ¿no? Que a veces hasta se me va, parezco a veces olla hirviendo, ¿no? Se sale el vapor por todas partes. Pero bueno, esto me ha dado como mucha experiencia para trabajar en diferentes proyectos. Border Youth Tennis Exchange, le voy a llamar BYTE para no llevarme los 3 minutos diciendo el título cada vez que lo menciono. BYTE lo que hace es, esta es una organización estadounidense y tiene como que este trabajo mayormente en México, ¿no? También quitar un poquito, cuando digo estadounidense es porque yo estoy en Nogales, Sonora, es frontera, y sin ninguna idea de decir que necesitamos que vengan a rescatarnos a nosotros, los pobrecitos, las pobrecitas mexicanas o mexicanos, ¿no? O sea, no me gustaría que se quedaran como con esa idea. Más bien es un rollo de que aquí somos bien espanglicheros y Nogales es una sola ciudad que está dividida así en dos países. Y ese es como más o menos el contexto territorial en el que me desenvuelvo. Ahora, hablando un poquito más del proyecto en general de qué es esta organización, pues hacemos varias cosas. En su mayoría trabajamos con niños, niñas, adolescentes y jóvenes, ¿no? Entre los 8, dividimos nuestros programas entre los 8 años y los 10, y luego de los 11 a los 13, y así vamos como por edades ofreciendo distintos programas. Los programas que estamos ofreciendo hasta el momento, o cursos más que programas, cursos. Los cursos que estamos ofreciendo hasta el momento son baile moderno, animación digital, Lego STEAM, que STEAM va con este rollo de ciencia, tecnología, sí. Matemáticas. Y aquí también se desarrolla mucho la línea STEAM, no sé si metéis la A o no metéis la A. Ah, STEM, sí, de hecho metemos por ahora por arte, ¿no? El que se agrega el arte al acrónimo. Sí. Igual, aparte de Lego, estamos trabajando cinematografía, que le llamamos Cinenautas, que es cinematografía especial para niños y niñas, ¿no? Tratar de quitarnos como que este lenguaje muy pipiris nice, por acá decimos, para que los niños y las niñas tengan acceso a estos lenguajes desde pequeñitos, desde pequeñitas. También uno de los proyectos al que más le ha agarrado cariño es el storytelling o narrativas digitales, que más o menos ahorita escuchaba una de las compañeras platicar sobre la importancia de la fotografía, la literatura, como para poder expresar y poder ofrecer los entornos en los que se desenvuelve la población que atendemos. Así que, pues aparte de eso, esta misma institución está dando ahora tutorías a través, y por el momento estamos todo en lo virtual, y yo sé que antes trabajamos muchos de estos mismos proyectos en lo presencial, y fue todo un reto porque se dice fácil, vamos a conectarnos por Zoom, ¿no? O vamos a conectarnos pero a veces trabajamos con familias que tienen escasos recursos, y que, bueno, dicen, fácil, nos conectamos por Zoom, pero ¿con qué? ¿No? ¿Con qué servicio de internet no lo puedo pagar? ¿Con qué dispositivo? Si tengo que esperar a que mi mamá llegue del trabajo a que me preste su celular. Entonces, ha sido como que un reto esta parte. Lo que empezamos a hacer fue ofrecer becas de servicio de internet y ofrecer becas de iPads y de tabletas, para aquellas familias que no tenían acceso a estos servicios, no se quedaran rezagados con estos, porque se escuchan muy bonito todos los cursos, se escucha muy bonito todo, pero pues las ganas no faltan, ¿no? Lo que falta a veces son estos recursos para poder acceder, así que
por ahí va más el sentido del proyecto. Es sí, es muy importante adaptarnos a lo virtual y toda esta metodología para dar los cursos y que sean divertidos y que los niños y las niñas no se sientan que tengan que estar obligados a estar enfrente de un monitor, sino también ayudar a las familias a cómo acceder a estos recursos para que no se queden rezagados y nada más sean unos cuantos que tengan privilegios para poder acceder a las tecnologías. Entonces, más que nada, yo ya ando ahí como por mi activismo de que el servicio, ahora en la modernidad, el servicio de internet, los dispositivos deben ser ya un derecho, ¿no? Un derecho cultural, porque la cultura también ya se está moviendo a los medios digitales. Entonces, con este sentido va mi trabajo en este proyecto. Y espero que me haya alcanzado el tiempo. Tranquila, Jack. Está muy bien porque así nos contextualizas. Genial, Jack. Muchísimas gracias. Proyecto muy interesante. Fabiola, ¿nos cuentas cositas tuyas? Hola, sí. Bueno, pues soy Fabiola Valdés, yo estoy en el centro del país, en Morelos, que está muy pegadito a la Ciudad de México, la que hice en la Ciudad de la Eterna Primavera. Yo no me acuerdo haber mandado nada sobre mi proyecto, entonces no sé si me faltó. Puedo mirarlo, pero vamos, cuéntanos tú. Bueno, pues les cuento. Yo hace un par de años emprendí como una agencia de gestión cultural que tiene que ver más con la profesionalización a artistas, a proyectos, digamos, a creativos en general, básicamente de todas las disciplinas. Trabajo con artistas y con proyectos de todas las disciplinas y tiene que ver justo con la profesionalización a través de metodologías y estructura de la gestión cultural. Yo de profesión soy gestora cultural y me dedico a esto desde que tengo 16 años, antes de que supiera que eso era gestión cultural. Y ya después vi que había una licenciatura. Dije, pues claro, esto es algo que yo hago desde hace pues unos años y me puedo profesionalizar de eso. Tuve un desliz en la licenciatura de Derecho, pero después me enmarqué en el buen camino de la gestión cultural. Y pues bueno, justo mi proyecto tiene que ver con esto, ¿no? Como poder ofrecer tanto metodologías, pues obviamente de la gestión cultural, que aprendí en la licenciatura y diferentes diplomados y seminarios en los que he estado, y tanto pues también como mi experiencia, ¿no? De qué he logrado sistematizar a través de estos años y poder ofrecerles esto, porque lo que pasa es que, como en muchos lados, es que pues cuando los artistas, ya sea que de academia o por la praxis, pues tienen a lo mejor un poco más claras las nociones, pues ya no sé, cómo pintar, las técnicas, las corrientes, pero luego es como, bueno, y luego cómo vendo, cómo puedo llegar a la gente, cómo puedo comunicar, cómo me pueden hacer caso, cómo tener pues en fin una serie de estrategias que a lo mejor los y las gestoras culturales podríamos tener un poco más claro, y eso lo digo por un poco porque constantemente se está actualizando y se está transformando, como fue el caso ahorita de la pandemia, ¿no? Que nos, pues ya de por sí se venía una tendencia bastante fuerte en los medios de comunicación y en la forma en la que nos comunicábamos y nos conectábamos, pero pues la pandemia nos orilló, ¿no? O sea, como adelantó este proceso. Entonces, un poco por ahí va. O sea, como que yo es muy interesante mucho, porque una de las cuestiones, yo que formo parte de un colectivo de Arte Más Educación y somos un colectivo independiente, no trabajamos en una institución, una de las cosas que nos resultó más importante es profesionalizar la gestión cultural dentro del colectivo, ¿no? O sea, como que no fuera, que la gestión cultural no fuera algo que fuéramos haciendo sobre la marcha, aprendiendo sobre la marcha. Entonces incorporamos un perfil dentro de la organización que era gestora cultural, que había estudiado gestión cultural, y eso supuso una evolución y un cambio en el colectivo brutal, ¿no? Y también nos hizo reflexionar sobre qué tipo de gestión cultural queríamos hacer. Entonces creo que sobre esto, exacto, vamos a hablar, y creo que te puede ayudar por lo menos a tener un punto de vista que viene un poco de nuestro posicionamiento, pero un punto de vista quizás diferente. Entonces, genial, Fabiola. Sí, está muy increíble. Muchas gracias. Vamos tirando, Magali. Si nos quieres hablar un poquito, que es verdad que es que al final las presentaciones se llevan mucho, pero también me parecen importantes para coger confianza y saber con quién estamos hablando. Magali, cuéntanos. Sí, hola, ¿qué tal? Pues un gusto estar aquí. Les cuento así rapidito. Magali se dedica, bueno, soy docente,
Pero ahorita el motivo principal por el que estamos aquí es, estamos representando a una asociación civil, se llama, ahora sí como, como Jack, está larga, pero lo voy a resumir, Instituto de Investigación y Difusión de la Danza Mexicana, Asociación Civil, IDMAC, IDMAC son las iniciales. Entonces, IDMAC está en todo México, nos dividimos por delegaciones. Yo represento a la delegación Sonora, al estado de Sonora, y bueno, o sea, es, hay infinidad de trabajo, ¿no? Como el nombre lo dice, nos enfocamos en lo que es la danza. Tenemos ahorita varios proyectos que están caminando. Uno de ellos es este de investigación, donde se formaron equipos en binas, en tríos, y cada equipo ha escogido una temática con el fin de tener documentado, porque era lo que yo les decía, bueno, si nos piden ahorita, a ver, estado de Sonora, IDMAC Sonora, mándenos las investigaciones que tienen, no las tenemos en escrito, o sea, si nos vamos, hacemos trabajo de campo, pero no lo tenemos nada documentado. Entonces, por ahí va ese proyecto, también pues estamos trabajando, bueno, trabajamos conversatorios, ya se hicieron la danza con las otras artes, las otras, y ensamblamos las bellas artes, que, ¿cuál fue la vinculación? Y en el que ahorita estamos trabajando es conversando con Sonora, que ahí son temas más específicos de ahora sí de nuestro campo de estudio, ¿no? Que la música regional de Sonora, etnia, geografía, gastronomía. Entonces, pero mi objetivo y mi expectativa de estar aquí es hacer esa, pues, ¿cómo le podríamos llamar? Esa firmeza o esa vinculación para que los proyectos y también tener más presencia como IDMAC, pero de una manera más profesional. Porque sí, sí hacemos mucho, pero no lo tenemos documentado. Entonces, por ahí va. Ya en lo personal, soy docente con jóvenes de secundaria en el nivel público, en escuela pública. Ahorita estoy en Arizona, pero trabajo en Hermosillo. Pues soy mamá también, estoy ahorita en una certificación y bueno, estamos trabajando, pero sí. Esa es mi visión, de una manera también con Secretaría de Educación y Cultura, que ahí también tuvimos un acercamiento, pero como que no ha habido ese enlace para, vale. A mí mi interés en lo personal es que los compañeros en el área de artes de nivel secundaria tengan una capacitación anual, entonces esa es la propuesta también para trabajar en eso. Genial, Magali. Pues nada, muchas docentes veo por aquí, ¿eh? me gusta. Y nos queda Blanca. Hola. Hola, Blanca. Bueno, un gusto estar compartiendo con ustedes primeramente. Yo soy la directora de Infoculta, el Instituto Municipal de Fomento a la Cultura y las Artes de Nogales, Sonora. Estoy contenta de estar aquí participando, escuchándolas, ahora sí, como decimos, compartiendo los saberes. Cada una en sus propios entornos, ¿no? Por eso con tanta precisión se le ha llamado a estos entornos colaborativos. Y bueno, con la esperanza, con la idea de poder compartir entre nosotros o nosotras los distintos conocimientos, creo que han sido muy, muy bien seleccionados todos los proyectos que han estado participando. Ayer no tuve la oportunidad de entrar en el entorno colaborativo. Hoy, la verdad, no sé si me quedaré en todo completo. Ojalá que sí, pero pues con la finalidad de esa, ponernos a la orden, estoy en Nogales, como les comento, y pues esperando que todo continúe
con el éxito, ¿no?, que se ha venido desarrollando. Genial, Blanca, muchísimas gracias. Pues venga, sin más preámbulos, nos metemos al lío. Voy a compartir pantalla, entonces voy a hacer una pequeña introducción para que también veáis desde dónde lo posiciono esta sesión. Y venga, vamos a ello, no voy a dar más explicaciones, que me parece tontería. Entonces, yo ya os he dicho, soy Andrea de Pascual, pertenezco a un colectivo que se llama Pedagogías Invisibles, y donde quiero situar esta conversación es desde la idea que para nosotras cualquier proyecto de gestión cultural, cualquiera, puede pensarse como un proceso educativo y de transformación social, ¿vale? Desde aquí trabajamos en Pedagogías Invisibles. Y yo personalmente, ya que creo que es importante también entender desde dónde venimos, y además esto es una conexión muy fuerte que tengo con México, que ahora entenderéis. Yo soy de Bilbao, nací, crecí en Bilbao, este es el Guggenheim de Bilbao, y yo era una adolescente cuando apareció este museo en mi ciudad, ¿no? Mi contacto con el arte había sido pues muy tradicional. Tengo una tía que es una apasionada de los prerrafaelistas, pero quiero decir, el arte contemporáneo no era un arte, ¿no?, como un tipo de cultura al que yo estuviera acostumbrado. Entonces, cuando llegó a este museo, era como un ovni para nosotros. Y de hecho, para mi padre siempre fue como algo como muy distante en su vida, ¿no? O sea, él en su despacho tenía un cuadro al óleo, lo cual es una gran paradoja, un cuadro al óleo del Guggenheim en su despacho, pero él nunca llegó a entrar dentro del museo. Es decir, sentía como un orgullo por ese museo, ¿no?, que había cambiado su ciudad, que la había convertido de ser una ciudad industrial a una ciudad donde todo el mundo conocía y que todo el mundo quería venir, pero ese museo no había activado otras cosas para que los habitantes de esa ciudad se sintieran llamados, se sintieran incorporados dentro de los discursos y de las actividades que podía desarrollar este museo. El caso es que años después, cuando yo ya decido dedicarme al arte y la educación y todas estas cosas, investigando, yo estuve 2 años viviendo en Nueva York con una beca y estuve estudiando en NYU, y allí estudiando encontré esta obra, que es de Eder Castillo, que es un artista mexicano, que se llama El Guggencito, que para mí fue como algo que me ayudó a entender perfectamente a qué me estaba refiriendo, ¿no? O sea, fue como el otro lado de la moneda que yo estaba intentando encontrar y que Eder Castillo había creado ya para mí. Bueno, El Guggencito es una obra que se hace a partir de una reflexión que hace este artista, porque seguro que vosotras lo sabréis mejor que yo, pero en un momento dado se piensa en abrir un Guggenheim en Guadalajara, ¿no? Guadalajara, México. Y que luego todo eso al final no llega a consolidarse por cuestiones que ahora no vamos a hablar, aunque mexicanos me han explicado cómo luego sí que se hizo un museo porque venía financiado por una persona en concreto, bueno, de toda una serie de cuestiones que no vamos a entrar. Pero este es un museo que lo que hace es cuestionar la propia institución, ¿no? Y lo que hace Eder Castillo es poner este castillo inflable en diferentes colonias de la Ciudad de México y, por supuesto, lo primero que pasa es que vienen los niños y preguntan, ¿pero esto es gratis? Y dice, pues claro que es gratis. Y además se puede intervenir y además se puede contactar con las asociaciones de cada colonia para que puedan hacer actividades en este espacio, ¿no? Y ya el propio material, ¿no? Pasamos de lo rígido de este metal del Guggenheim a de repente un material que se adapta a tu cuerpo, ¿no? O sea, ya sola la poética de la propia obra para mí inspiraba mucho. Y yo me hacía estas preguntas con estas dos obras. ¿De qué manera han transformado cada uno de estos museos sus contextos? ¿Cuál es la capacidad de interacción del público en cada caso? Porque al final el Guggencito es un espacio de socialización, no es un espacio de exhibición como es el Guggenheim, ¿verdad? Y 3, intenta imaginar el presupuesto de cada museo. Esto es una gran cuestión. Es decir, la transformación que consigue el Guggencito allá en los contextos en los que va es mayor, no porque esa transformación va mucho más de una transformación económica, que supuso el Guggenheim Bilbao, sino que va a una transformación cultural. ¿Cuál es la capacidad de interacción? Cuando vas al Guggenheim, básicamente lo que haces es estar mirando la obra y escuchando la audioguía, y si vas con alguien con el que estás cercano, hablas, ¿no? Pero
que no se promueve esa parte de socialización que está tan clara en el Googlecito. Y luego al final lo que vemos es que cuando haces propuestas de este tipo, alternativas que están más cerca de los procesos educativos, siempre son propuestas muchísimo más baratas que cualquier otro tipo de propuestas de exhibición, por ejemplo, ¿no? Entonces, desde aquí, nosotras, o como Pedagogías Invisibles, interesadas en la gestión cultural como procesos educativos, nos preguntamos, bueno, pero ¿cuáles son las competencias que necesitamos desarrollar como gestoras culturales para hacer que nuestros proyectos de gestión cultural sean entendidos como proyectos educativos, ¿vale? ¿Cuáles son esas capacidades, esas competencias que tenemos que desarrollar? Y eso es lo que quiero hablar hoy con todas vosotras, ¿vale? Van a ser estas cuatro: 1, creativas y críticas; 2, emocionales y corporales; 3, conectadas con el conocimiento contemporáneo; y 4, la empatía. Si hay algo, y de hecho, si tuviera que elegir una de estas, elegiría la empatía por encima de todas. Creo que ser gestoras culturales nos hace, ser unas gestoras culturales críticas, que ponen la vida en el centro, que utilizan las políticas de cuidados dentro de sus prácticas, la capacidad que más tenemos que desarrollar en nosotras es la empatía, y es la que más nos sirve, ¿verdad? Entonces vamos con la primera, ¿vale? Como os decía, cada parte tendrá una parte de explicación, ¿no? Que aquí lo que hablamos es de competencias creativas y críticas. Estamos hablando de pensamientos divergentes, ¿vale? De pensar que no solamente se puede responder de una manera a una pregunta, sino que se pueden responder de muchas maneras diferentes, ¿vale? Es decir, esta idea de que no hay una única verdad, ¿vale? Y en el mundo encontramos que están los macro relatos, pero en el arte, en la cultura, tenemos muchos micro relatos, ¿verdad? Entonces, si podemos contestar al mundo, a lo que está ocurriendo desde el mundo, de muchas maneras, sabiendo que no existe una sola verdad, ¿vale? Quiero que hagamos este ejercicio todas juntas. Entonces, ¿os acordáis del elemento rojo que teníamos antes? Ahora voy a dejar de compartir, ¿vale? Quiero que en este ejercicio penséis qué simboliza para nosotras, para vosotras, para cada una de vosotras, el rojo, ¿vale? ¿Qué significa para vosotras el rojo? Y si queréis, o bien os podéis renombrar, podéis cambiar el nombre por eso que significa para vosotras el rojo, o lo podéis poner en el chat, lo que os resulte más sencillo, ¿vale? Amor, viveza, posibilidad. ¿Alguna más? A ver, ¿alguna la ha puesto en el...? Fuerza. Muy bien. Vale. Actividad en alerta, estar alerta. Exacto. Pasión. Entonces, si os dais cuenta, todas hemos puesto cosas distintas, ¿no? Cuando hablamos del rojo, de repente expresamos algo y ahí está el pensamiento subjetivo. Es decir, no hay una única verdad. El rojo puede significar muchas cosas para todas nosotras. Pero no nos podemos quedar, cuando hacemos un proyecto desde un punto de vista educativo, no nos podemos quedar exclusivamente en el pensamiento subjetivo que hemos hecho. Entonces, ahora quiero que cojáis el elemento rojo con el que habéis participado al principio en las preguntas, ¿vale? Y muy rápidamente quiero que os preguntéis, en ese elemento rojo que tenéis delante, ¿qué materiales se han utilizado para hacer ese objeto rojo que estabais usando al principio? ¿Sabéis dónde ha sido producido ese objeto que estás utilizando? ¿Sabes qué materiales se ha necesitado para producir ese objeto? ¿Dónde compraste ese objeto? ¿Y quién compra en ese sitio? ¿Compra todo el mundo? ¿Quién compra? Entonces, ¿quién podría tener ese objeto, ¿no? Ese objeto, desde que ha sido creado hasta que ha llegado a tus manos, ¿por qué lugares ha pasado ese objeto, ¿no?
sea, todas estas preguntas que os lanzo son preguntas que nos llevan más al pensamiento crítico, ¿vale? Y ese paso del pensamiento subjetivo al pensamiento crítico, ¿vale? Porque con toda esa información que os he dado, vosotras podríais empezar a imaginar, si tuviéramos tiempo, o a vislumbrar, cuáles son las dinámicas de poder que se han establecido en torno a la producción y consumo del objeto que tenéis, ¿no? O sea, podríamos empezar a pensar todo eso. Todas esas formas de nuevos pensamientos, que también está el pensamiento poético, por ejemplo, ¿vale? Es decir, pensamiento subjetivo, el pensamiento poético, el pensamiento crítico. Todos estos pensamientos es lo que hace que entremos en un mundo, ¿vale? Donde nuestro proyecto de gestión cultural se está ubicando en otro lugar, ¿vale? En un lugar que está más cercano a los procesos educativos. Y con esto quiero lanzaros esta primera pregunta, ¿vale? Quiero que penséis, ¿qué aprendizajes se producen en vuestro proyecto y qué formas de entender el mundo abordan y a quiénes contemplan y afectan? Alguien, sé que es una pregunta muy grande, pero quizás podríamos empezar partiendo de ¿qué aprendizajes se están produciendo en nuestro proyecto? ¿Qué se aprende a través de nuestro proyecto? ¿Solo se aprende una técnica? ¿Se aprende unas capacidades emocionales, por ejemplo, de compartir? No lo sé. ¿Se aprende de la realidad de otras personas? ¿Se aprende a mirar el mundo de otra manera? ¿Quién se atreve a hablarme de su proyecto en torno a esta primera pregunta? Pues yo. Sí, por favor. Con este proyecto de arte terapia, pues se aprende a conocerse a sí mismo, uh-huh. En sus emociones, a controlarlas, a tener otra perspectiva de las cosas, a tomar decisiones por sí misma la persona. O sea, conocerse a sí misma, que es brutal, o sea, este es un gran aprendizaje, ¿no? Que puedes incorporar en un proyecto, que tú te conozcas un poquito más, aunque sea un poquito, o que te pares a pensar quién eres y por qué lo que piensas, lo piensas de esa manera. Porque yo siempre he pensado, por ejemplo, si estamos hablando en educación, ¿por qué pienso que una clase se tiene que dar con las sillas mirando a la profesora, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué tiene que ser así? Ah, pues a lo mejor es porque yo lo he vivido así y no me he parado a pensar en otras posibilidades, ¿no? ¿Por qué la cultura tiene que ser de determinada manera? Cuando nos podemos inventar, ¿no? Los proyectos que queramos. Eso está muy bien. Conocerse a uno mismo. ¿Qué más cosas? ¿Alguien quiere añadir cosas? En nuestro caso sería también la educación intercultural, como mencionaba en el chat. Como son niños y niñas de ciudades distintas, es importante el respeto hacia las cosas diferentes, ¿no? Hacia las costumbres distintas. Exacto, ahí ya que estás añadiendo la siguiente capa, ¿no? Porque por un lado estábamos hablando de conocernos a nosotras mismas, pero ahora estás conociendo al otro, es decir, en los proyectos es muy importante también que nos dé la posibilidad de conocer otras realidades, de no pensar, porque al final, y más en tiempos de pandemia, que estamos en nuestras casas, tendemos a pensar que nuestra realidad es la realidad absoluta, ¿no? Cuando no puede ser más diverso el mundo y las realidades que existen por el mundo. Entonces, conocer a la persona que tienes enfrente es fundamental. Es un gran aprendizaje que se puede utilizar en nuestros proyectos. En mi caso, sí. Pues es como el aprendizaje que se produce, pues es metodología de gestión cultural, pero como que lo que yo busco es que también, y me parece que es una de las maravillas, es que se puede adaptar y transformar, es decir, que tomas tú la base y de ahí qué es lo que tú puedes usar para que tu propio proyecto tenga tu perspectiva, ¿no? Entonces, como que a mí me gusta eso, o sea, como sí, la base de la metodología cultural, sí. Distinta, pero que también tiene esta capacidad de adaptación y transformación para los diferentes proyectos y personas creativas. Uh-huh. Claro, es que tú estás haciendo como el metaproyecto, ¿no? O sea, como
como es un proyecto donde enseñas a gestores, entonces es como ese metaproyecto. Sí, sí, yo creo que en tu forma, o sea, cuando tú das esas herramientas, también lo que estás enseñando es una pluralidad, ¿no? De proyectos, de visiones, de tal, o sea, que ahí estás aportando otra vez, ¿no? Otras formas de entender el mundo y de entender la gestión cultural en este caso. Sí, sí, adelante. Ok, dice, ¿qué aprendizajes se producen en nuestro proyecto? Bueno, independientemente de, en lo personal, pues mi proyecto, que el aprendizaje sea musical, creo que producen un aprendizaje emocional. Ah. Ok, emocional. Aprenden a ver el mundo desde otra perspectiva, de saber que hay otras cosas. Mi proyecto va dirigido a niños y jóvenes. Sí. De saber a estos niños y jóvenes, darles una herramienta, que ellos sepan que hay otras cosas. Bueno, es que mi proyecto va dirigido a niños y jóvenes en situaciones vulnerables. Entonces, a mí me interesa mucho que ellos sepan que hay otras formas de vivir, que pueden salir de esa situación. En este caso, por eso comento que puede ser emocional también, que aprendan a trabajar en equipo y que aprendan a confiar en la gente, que tengan empatía, tanto o sea, que está los claro. jóvenes... Sí, está claro que en tu proyecto hay unas herramientas, lo que se aprenden son herramientas emocionales, herramientas de empatía, también de gestión de sus propias emociones, ¿no? O sea, que yo creo que, o de incluso de identificar esas emociones, creo que así es. Eso es brutal, vamos. ¿Alguno más que queráis añadir? ¿Algo? Hemos dicho... Conocerme a mí mismo, conocer al otro, conocer otras realidades, conocer otras formas de ver el mundo, la gestión de emociones, las nuevas herramientas para poder identificar esas emociones. También cómo nos relacionamos con el otro, ¿no? Es decir, eso también... Lo aprendí en este proyecto de cartografías, cómo me relaciono con mi entorno, con el otro, cómo entramos en diálogo, cómo hay un cruce también, ¿no? Aprendo también de lo que el otro me está diciendo y a través de la experiencia de ese otro, ¿no? La experiencia Exacto. de vida. Eso también, claro, eso es muy importante. No solamente conocerse a uno mismo y conocer al otro, sino aprender a comunicarse, aprender a relacionarse, ¿no? De una manera sana, de una manera nutritiva también, ¿no? O sea, que como que se pueda sacar lo mejor de ese encuentro. Así genial. Es muy bonito. Pues tenemos muchas cosas. Si queréis, vamos al siguiente, ¿vale? El siguiente punto sería hablar de competencias emocionales y corporales, lo que nosotros llamamos una pedagogía sexy, ¿vale? Que aquí ya no se trata de que se aprenda sobre esas competencias, que era algo que estábamos hablando ahora, sino utilizar utilizar las emociones y utilizar el cuerpo para generar proyectos de aprendizaje, ¿vale? Entonces, es esta idea que nosotras lo definimos de esta manera, que es el placer, pero también a veces el placer de lo incómodo, ¿vale? Porque no se trata, igual que en el arte, no se trata solamente de ver un cuadro que me parezca muy bonito, también se trata de vivir experiencias que a lo mejor sean algo incómodas o que sean objetos que me generan como un crack por dentro, ¿no? Pero que me despiertan algo. Aquí te pongo un ejemplo para aterrizarlo, que es esta obra de Joana Vasconcelos, ¿no? Que es una artista que de hecho expuso en el Guggenheim hace un par de años. Y tiene esta maravillosa lámpara y tú cuando entras en la sala y ves esta lámpara, pues las emociones que te generas como de ¡ah! Estoy en un sitio, estoy en un palacio, ¿no? Me siento como una princesa, pero de repente te acercas y es una lámpara hecha con tampones y de repente se genera como este placer, pero de repente de lo incómodo, como ¿qué significa esto? ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué no está hecho con materiales preciosos? Y son este tipo de emociones las que estamos hablando, del extrañamiento,
o de la expectativa, de la sorpresa, de lo inesperado, de la desfamiliarización. O sea, todas estas provocaciones que se pueden trabajar desde la gestión cultural y desde lo educativo, lo que hacen es de repente despertar procesos de aprendizaje muy interesantes, ¿no? Porque despierta la emoción, despierta la curiosidad. Aquí traigo algunos ejemplos. Por ejemplo, este es en un museo de ciencias en Inglaterra, que los museos de ciencias sabéis que son de los primeros que empezaron a activar proyectos educativos, ¿no? Porque entendían que sus museos eran tan difíciles de entender que necesitaban hacer proyectos educativos para que llegara la gente. Y entonces este es un museo que se da cuenta que muchas veces utiliza, en los museos de ciencias se utiliza la tecnología para enganchar a la gente, pero claro, la tecnología crece tan deprisa y se mueve tan deprisa que a lo mejor el aparato que han hecho de interacción en el museo se ha quedado obsoleto y el niño va y le dice, bueno, pues esto de dar el botón no me está entreteniendo para nada, ¿no? Y entonces en este caso, una gestora cultural lo que se le ocurre es, pues lo que voy a hacer es contratar a un grupo de artistas y pensar en una visita performativa. Entonces, esta visita lo que es una visita al Museo de Ciencias disfrazados de cockroach, de ¿cómo se llaman esto? De cucarachas, ¿vale? Disfrazados de cucarachas y lo que nos tenemos que imaginar es que somos los únicos que han sobrevivido al fin del mundo, porque sabes que siempre se dice que las cucarachas eran los últimos en sobrevivir, y pasean por el museo viendo el museo como si fueran cucarachas que han sobrevivido al fin del mundo. Entonces, esto es una forma participativa, donde la gente pueda hablar a partir de lo que les apetece, de una forma performativa, ¿vale? Y donde la emoción está presente, porque de repente es súper emocionante meterte en esa movida de que eres una cucaracha y de que se ha acabado el mundo, ¿vale? Intentar ver el museo. O este otro, hay vídeos sobre esto en internet, pero no quería poner los vídeos, que es este colectivo en Nueva York, que lo que hacen es poner a un actor, ¿vale? Esto además no tenían permiso en el Metropolitan, se acababa de restaurar esta obra en el museo, que había costado un pastizal restaurarla, pero que si tú vas al Museo del Metropolitan no te vas a parar a mirarla, ¿vale? Porque es una obra pues, de estas como más bien aburridas, así en principio. Pero de repente viene este señor disfrazado de Felipe IV y dice que va a firmar autógrafos, que es que acaban de sacar su cuadro y que van a firmar autógrafos y que ha venido el rey de España a firmar autógrafos a la gente. Y de repente genera un interés, muchas preguntas, es súper emocionante, es súper divertido, ¿no? O sea, son todas estas cuestiones a las que aludimos. Y aquí, voy a dejar de compartir muchas... Ah, no, aquí estáis otra vez, algunos habéis ido. Porque aquí quería hacer, ya que estamos hablando de emociones, pero también estamos hablando de cuerpo, quería hacer una pequeña performance con vosotras, a ver si nos sale bien y si os apetece. A ver, las que habéis quitado la cámara, a ver si podéis volver. Venga, vamos a hacer esta performance juntas, ¿vale? Os animo. La idea es simplemente, ¿vale?, que os pongáis cómodas, ¿vale? Y ahora os tenéis que poner más cómodas. Y ahora os voy a pedir que os pongáis todavía más cómodas. Muy bien. Venga, y por una última vez, yo creo que podéis incluso poneros más cómodas todavía. ¿Vale? Me encanta, Jack, ¿qué te estás poniendo? Vale. Ahora quiero que volváis al principio y vamos a hacer la misma secuencia de más cómoda, todavía más cómoda, todavía más cómoda. ¡Jack, despierta! ¡Despierta! Vamos a hacerlo, pero a cámara lenta, ¿vale? Lo más lentas que podáis. ¿Preparadas? ¿Listas? Ya. Seguid la secuencia. Acordaros de cómo hacíais la primera, la segunda vez más cómoda, la tercera vez más cómoda.
Jack, tú tienes que acabar con el esto puesto, ¿cómo se llama? El anti. Así, moviendo el cuerpo lentamente. Muy bien, chicas. Y ahora volvemos al inicio. Y ahora os voy a pedir que lo hagáis lo más rápido que podáis, ¿vale? ¿Estáis preparadas? ¿Preparadas? Y lo hacéis en loop, ¿vale? ¿Preparadas? ¿Listas? ¡Ya! ¡Jack no se está moviendo! Bueno, ya está. Esta era una pequeña acción que quería hacer con vosotras, porque si os dais cuenta, yo no sé las horas que pasamos sentadas en la silla y a mí me desespera completamente. Y más ahora en el online, porque muchas que sois docentes y que imagino que este año os habrá tocado trabajar online, por lo menos cuando estabas en el aula podía haber momentos de movimiento del cuerpo, pero es que ahora es una cosa horrible. Entonces, con esta idea de utilizar el cuerpo y las emociones, ¿vale? Aquí teníais la silla, la terrible silla de muchos colegios, por lo menos aquí en España, en muchos colegios se sigue utilizando esta silla dura y en la que tienen que estar horas sentados, ¿vale? Os quería preguntar esta cuestión. ¿Qué metodologías de aprendizaje se incorporan en nuestro proyecto? ¿Vale? Que penséis en esas metodologías que están en nuestro proyecto y cómo atienden al cuerpo y a las emociones. Es decir, que pensemos si son actividades que tienen incorporadas el uso del cuerpo, es decir, que no siempre estemos sentadas o que no siempre estemos de pie, o que tengan en cuenta que hay una diversidad de cuerpos, que no todo el mundo tiene el mismo cuerpo y que no todo el mundo está cómodo de la misma manera, pero que también sean proyectos que despierten las emociones, con esta idea de sin la emoción no hay aprendizaje, ¿vale? Que es verdad que puede ser una emoción positiva, puede ser una emoción positiva como de ¡ay, qué bonito! Es que me está inspirando, ¿no? Pero puede ser una emoción que en principio puede resultar desagradable, ¿no? O sea, como utilizan las pelis de miedo, por ejemplo. Pero es algo que te despierta... está entrando mi hija, perdón. Que te despierta la emoción y te hace aprender, ¿vale? Entonces, si me queréis hablar, contadme... si esto lo habéis reflexionado en vuestro proyecto, cómo veis que está el cuerpo, cómo está el cuerpo en los proyectos que tenéis en la cabeza y cómo atienden a las emociones. Me callo, hablad vosotras. Dale, Jack. Antes que nada, me disculpa por si llega a pasar uno de los 10 gatos que tengo. Bueno, no sé, pues son 3 nada más. Fue algo, una reflexión que hicimos cuando pasamos a lo virtual, ahorita que les comentaba también soy mamá, ¿no? Tengo una hija de 14 años y escucharla de que viene y casi se quiere arrancar los cabellos de que son aburridas las clases, que nomás están enfrente del monitor y que la maestra no, casi se duele, bueno, estas cosas, ¿no? También ha sido gran una profesora para mí escuchar a mi hija Amanda, escuchar a Amanda como sus comentarios de... Entonces fue una reflexión que hicimos con el resto de profesores, bueno, el equipo de facilitación de Byte. Y por eso pensamos que esto de baile moderno iba a ser todo un reto, porque cómo vamos a bailar frente a la cámara, cómo van a manipular los niños la tablet y así. Pero ha sido uno de los cursos más solicitados que el resto, ¿no? Que tiene que ver mucho con tecnología. Precisamente por esta parte de que las niñas y los niños que se meten al curso tienen la posibilidad de aprender pasos y que muchos que no participaban en lo presencial ahora lo hacen en lo digital porque se sienten más cómodos o cómodas en la sala de su casa bailando que en el centro cuando atendíamos lo presencial. Eso ha sido como que una de las cosas que descubrimos y ventajas que tuvimos de esto de trabajar virtualmente. Otro que les mencionaba de los cursos es el de narrativas digitales, que también parte es que los niños y las niñas cuenten historias, ¿no?
que cuenten sus propias historias, pero como que están programados o programadas a que nada más se han escuchado las historias de gente importante, del presidente, de así, y piensan que sus historias no son como válidas o no son auténticas. Entonces, uno de los jueguitos que hemos hecho, que por cierto me encantó el juego de los dos colores, ojalá que me permitan utilizarlo con los niños y las niñas también. Vosotras copiad cualquier cosa que usemos aquí, la podéis copiar y hacerla igual donde queráis, ¿eh? Muchas gracias. Y una también que un ejercicio que empezamos para que los niños y las niñas se animen a decir sus historias, es decirles precisamente que algún objeto que les parezca bonito, que tengan a la mano, lo tomen y lo ofrezcan, y ya en cuanto ya muestran su objeto, les empezamos a preguntar, cuéntanos la historia del objeto, ¿dónde lo compraste? ¿Por qué es importante para ti? Y los niños ya te empiezan a dar una historia sin esta necesidad de que se sientan presionados de que tienen que escribirla, ¿no? Entonces, creo que eso, ayudarles a que se relajen, esta parte de ser muy divertidas, hacer que la educación no tiene que ser seria, ¿no? Les digo yo, nos podemos reír, aquí nadie se va, obviamente no te puedes burlar de una historia si una persona está siendo como que muy sincera, ¿no? Pero si la historia está llena de chistes, ¿por qué no reírse? Así que es como estas dos dinámicas que hemos trabajado para movernos más y salir de esta programación de nada más estar enfrente del monitor viendo lo que dice el profesor o la profesora. Qué bueno. ¿Alguien más quiere comentar sobre sus metodologías? Que yo creo que, por lo que me has contado ahora, Jack, lo que te está ayudando esta sesión en muchos casos es a reafirmar que estás haciendo muchas cosas bien, ¿no? Y aprender muchas cosas más, ¿no? De verdad me está encantando. Al principio está así como 2 horas, pero se están yendo. Esto se pasa muy rápido. ¿Qué más? ¿Qué pensáis sobre de vuestras metodologías ahora pensadas desde este punto de vista? Bueno, yo les quiero compartir algo. Primero que nada, les pido una disculpa si me tengo que salir ahorita a las 8:30. Soy maestra de música y artes y atiendo 15 grupos desde primaria hasta prepa. Y a las 11:30 tengo clase. Entonces, una de las cosas que yo he, una de las metodologías que he metido, vamos a decir, ¿no? A mis clases, por ejemplo, en secundaria, que estamos viendo las diferentes artes. Hace 15 días que vimos danza, yo tuve invitados especiales. Tuve una maestra virtual de México, que está en México y que es especialista en danza africana, que está dentro de mi proyecto, por cierto, que no la conozco físicamente. No la conozco físicamente, pero ella está dentro de mi proyecto. Es especialista en danza africana, le dieron un premio en África, el ministro o el allá, no sé, un personaje, ¿no? Uh-huh. Y ella es representante de la danza africana, en México. Entonces a ella la tuve como invitada. Porque estábamos viendo las diferentes artes, ¿no? La siguiente semana tuve como invitada a una maestra de pintura, que es maestra de pintura con la boca, porque ella no puede mover sus extremidades, y ella, sus cuadros no son vendidos en México, sus cuadros los vende en Suecia, y tiene una beca, no recuerdo en qué parte de Europa, y ella vive aquí en Los Mochis, Sinaloa. Uh-huh. Ella es de Los Mochis, Sinaloa, y jamás se ha movido. Ella sigue ahí, toma sus clases, sus cuadros van y vienen, los han puesto en exposición en la ciudad. Pues no son tan validados, vamos a decir, ¿no? En la ciudad, pero en Europa sí. Entonces, esto también va dentro de mi proyecto. Es que, ¿no?, es muy interesante lo que comentas, porque estás abordando dos cosas distintas, perdona, que no sé por qué. Por un lado, como la primera pregunta que lanzábamos antes, ¿no?
otras formas de ver el mundo, tal, ¿no? Ahí incorporando a otras personas diversas dentro del espacio de aprendizaje es muy bueno, pero también el hecho de la sorpresa, ¿no? De no me voy a encontrar siempre a la misma profesora contándome, sino que me van a contar experiencias de primera mano. Eso genera un interés, una emoción, ¿no? Que despierta una curiosidad que hace que la motivación sea mucho mayor. En ese momento. Exactamente, y les prometo y les juro que la motivación de los muchachos ascendió, muy súper interesados estaban. Bueno. También tuve un invitado que también está dentro de mi proyecto, es un africano que se dedica a la fabricación de instrumentos africanos del método ORF. Para quien no sepa, el método ORF es un sistema de enseñanza musical que pues se puede decir que ya está obsoleto, pero pues estuvo ahí con los muchachos y les pedimos material y hicieron un tamborcito ahí, africano, y les explicó que no nada más es hacer el tambor, también hay que aprenderlo a tocar, ¿no? Entonces, a mí me gusta siempre meter algo diferente, esto para mantener la atención de los niños y de los jóvenes, claro. Y me gusta... la motivación, me gusta mucho motivarlos. Genial. Pues, y lo hago de esa manera. Genial. Si alguien más quiere hablar de alguna metodología, yo. Y Fabiola. Pues que ahorita justo estaba pensando como qué podría yo hacer, ¿no? Como con los artistas que trabajo. Y pienso específicamente que me han llegado por aras del destino muchas artistas mujeres que son mamás. Entonces, justo es como, no creo que haya una metodología, pero es justo como trabajar en poder tener una metodología para que ellas puedan continuar trabajo y, pues, obviamente seguir con la crianza de sus hijos, de sus hijas, ¿no? Entonces, para mí ha sido muy importante, recuerdo esta palabra que decías del número 4, que era la empatía. Digo, yo no soy madre, pero me parece súper, súper importante para mí como... ejercitar la empatía y aplicar la empatía con ellas, porque sí. Para mí es así fundamental, de las primeras cosas que les pregunto tiene que ver como cómo son ellas personalmente, ¿no? O sea, porque yo no puedo ponerle las mismas metodologías. Yo no puedo ponerle las mismas metodologías porque hay que conocer los contextos de cada persona. Y en ese sentido creo que las madres tienen un contexto muy específico porque la mayoría son mamás solteras, ¿no? Entonces, ¿cómo poder incorporar sus emociones y el cuerpo? Pues también a una cosa de producción que a veces puede ser demandante, ¿no? Entonces... siento que por ahí, ¿no? Como atender las emociones de la maternidad, ¿no? De las crianzas, y para mí ha sido fundamental. Muy bueno. Y de hecho, antes comentabais, ¿no? Todo el tema de cómo en pandemia, creo que era Marcela, no, no me acuerdo, comentaba que en pandemia cómo muchas emociones se han puesto en jaque, ¿no? Pues la ansiedad, los miedos y tal. Y creo que hacer visible eso es muy importante en nuestros proyectos culturales y educativos, ¿no? O sea, yo también he pasado como por muchos momentos de ansiedad y ha habido momentos en los que he tenido que decir, mira, yo ahora mismo estoy pasando un periodo de mucha ansiedad, si de repente me tengo que ir, ¿no? Porque me está dando un ataque o algo, creo que es bueno abordar todas estas cosas de las emociones en nuestras metodologías. Un buen punto de vista que no estaba teniendo yo tan en cuenta y creo que es muy interesante, Pues vamos a seguir adelante. El 3, que está conectado con esta idea de producir conocimiento nuevo, de que somos productoras culturales, ¿vale? Yo creo que muchas veces, más cuando somos docentes o cuando somos educadoras, pero también cuando somos gestoras culturales, como que no nos apropiamos del lenguaje artístico, ¿no? O sea, que pensamos que nuestro lenguaje es otro. O el lenguaje administrativo, o el lenguaje escrito, o el lenguaje, pero no un lenguaje artístico. ¿Por qué no? O sea, ¿por qué no podemos tener ese lenguaje también, ¿no? Y pensarnos a nosotras mismas como productoras culturales críticas, ¿no? Y no simplemente reproductoras de, yo qué sé, pues un artista quiere hacer no sé qué y yo pues, le doy la estructura para que lo haga. No, yo también puedo aportar un punto de vista crítico, ¿no? Pues como hacen los comisarios cuando comisarían a sus artistas, ¿no? O sea, yo creo que como gestoras culturales tenemos que empoderarnos desde ese lugar.
y pensar la gestión como un proceso artístico, ¿vale? Y aquí os he traído algunos ejemplos. Por ejemplo, esto es una exposición, no voy a entrar en detalles, que se llamó Ni Arte ni Educación, que estuvimos comisariando en Matadero, Madrid. Y aquí lo que hicimos pedir a los artistas que en vez de traer obras de arte, trajeran dispositivos pedagógicos. Y esto fue algo que hizo una gestora cultural. Es decir, nosotras como gestoras de este espacio dijimos, yo quiero que no quiero que traigas obras de arte, quiero que traigas dispositivos pedagógicos. Y eso hizo que, como que los y las artistas pensaran desde otro lugar. También generamos espacios en el lugar para poder intercambiar, por ejemplo, qué quieres aprender, qué quieres enseñar, ¿no? Que eran espacios que generábamos como gestoras o actividades donde podía haber una acción o incluso invitábamos a clases universitarias a venir a este espacio. Pusimos unos columpios para que los niños pudieran disfrutar dentro del espacio mientras a lo mejor los adultos estaban viendo las obras, ¿no? Como diferentes formas de estar en el espacio. Y también pedíamos a los artistas que activaran su obra haciendo un taller y les ayudábamos a pensar en ese taller. En este caso es una obra de Angélica Das, que es una brasileña, que tiene esta obra que se llama Humanae, que lo que hace es buscar el pantono de tu piel. Y lo que hicimos fue diseñar con ella un taller que hicimos con niños y niñas que se llamaba Color Carne. Porque yo no sé allí, pero aquí en España pues tenemos algunas ceras y algunos colores que pone color carne. Y entonces lo que hacíamos era cuestionar esa idea de color carne y buscábamos el color de nuestra piel a través de esta intervención que hacíamos con ella. Pero os puedo contar otras cosas que hacemos. Esto es una formación docente que hicimos sobre pedagogías feministas y entonces a la hora de generar los grupos, simplemente cómo teníamos que ordenar los grupos, pues lo hicimos por cotorras, víboras, zorras, focas y mariquitas, que son como insultos, ¿no? Que se utilizan siempre además como animales. Y solamente, y esto está pensado desde la pura gestión cultural creativa, en vez de separarles entre rojo, azul, verde y amarillo, voy a pensar en algo que empiece a ayudarles a los participantes a llevarles a otros lugares, ¿no? Activar como un pensamiento creativo. Y esto es por la pura función. O entre actividad y actividad hacíamos diferentes acciones. Por ejemplo, en vez de hacer planchas a la gambas a la plancha, pues cogíamos una plancha de planchar y poníamos las gambas y hacíamos una broma, ¿no? Y eso también generaba otro espacio. Intentamos siempre que los espacios tengan en cuenta el suelo, por ejemplo, que es un lugar que no se suele utilizar en educación, pero sí en cultura, entonces cómo generar espacios del suelo, que hubiera plantas, el lenguaje visual. Ah, vale. Y aquí tenía una obra que tiene que ser una obra colectiva, ¿vale? Por lo menos con una de vosotras, ¿vale? Entonces, voy a dejar de compartir. La idea es que hagamos... ¡Uy! Perdón, que me he quitado el vídeo sin querer. La idea es que hagamos una pieza sonora España-México, ¿vale? Y esta pieza sonora va a estar hecha con el inodoro. Entonces, yo no sé si alguna de vosotras puede coger la cámara o el ordenador y llevárselo al baño. ¿Alguna se presta voluntaria a hacer esta...? ¿Tú sí? Genial, Jack. Yo lo que voy a hacer es cambiar mi cámara, que esto es una tontería porque es una aplicación que cuesta nada, que no sé cuánto me costó, pero que lo que me ayuda es a poner la cámara en el móvil, ¿vale? Y con un micrófono muy pequeñito, y entonces lo que puedo hacer es moverme por el espacio de mi casa y salir de esta idea de cuadrado inamovible, ¿vale? Esto os lo digo como una estrategia que yo utilizo mucho en mis clases y en los proyectos ahora que tenemos que trabajar desde casa. Y entonces así con vosotras me puedo ir a ver a mi casa. Entonces, Jack, esto va a ser... Como si ponemos las dos, porque el propio Zoom tiene una movida del sonido que bloquea un sonido si se está escuchando otro sonido. Entonces, lo primero que vamos a hacer es escuchar mi retrete, ¿vale? Yo le voy a dar a la bomba y vamos a escuchar entre todas mi retrete. Y cuando acabe, tú le das a la bomba y escuchamos el tuyo, ¿vale? Sin yo necesidad de decirte nada. Y entonces todas vosotras vais a poder ver
esta obra colectiva sonora que vamos a hacer entre las diferencias de melodías que hacen los inodoros españoles y los mexicanos, ¿vale? Venga, pues me voy a ir y así veis un poco mi casa. Mi hija se está usando hasta hace nada. Está por ahí. Y hola. Venga, voy a hacer una pieza sonora. Ya. Entonces, ¿quieres darle a la boca, Dani? ¿Se ha podido oír la de Jack? No sé si lo hice bien. No sé si lo están escuchando. ¿Me habéis oído la mía o me he confundido? Sí, la de Jack se escuchó fuerte. La mía no. Es que creo que me he confundido al cambiar el micrófono. Ah, lo he hecho mal. Cambié el micrófono de... Cambié el altavoz y no el micrófono. Jack, la he fastidiado yo, perdona. Sí, te escuchó muy, muy bajito. Bueno, no nos ha salido muy bien, pero era una obra sonora improvisada. ¡Qué desastre! Es que tenía que cambiar una cosa de aquí y no lo hice bien. Pero, bueno, era mi idea de compartir con vosotras al hacer de forma colaborativa una pieza sonora. Porque la pregunta, ¿vale?, que quiero compartiros ¿es mi proyecto creativo, consciente y posicionado? Sobre todo que pensemos si es creativo, ¿vale? Porque creo que consciente y posicionado nos ayuda a pensar en nosotras como productoras culturales críticas, ¿vale? Pero yo creo que eso son cosas que hemos ido abordando hasta ahora y que todas lo tenéis muy claro. Pero es creativo, es decir, incorporamos lenguajes artísticos en nuestros proyectos culturales, como por ejemplo ahora, o sea, lo que he querido es hacer una producción artística con vosotras, una pieza artística. ¿Y por qué no? Y he utilizado otro tipo de lenguaje para hablar de la distancia que nos separa. Esta distancia que luego al final nos une. Y también he cambiado la cámara de lugar, he puesto otra cámara para que salgamos de esta realidad fijada que es la cámara del ordenador, ¿no? Entonces, si utilizáis este tipo de estrategias dentro de vuestras prácticas. ¿Quién quiere hablar? ¿Nadie se atreve? Mira que pasamos a otra cosa, ¿eh? No, sí. El tipo de este tipo de estrategia, sí, creo que yo lo he utilizado en el taller que impartí, este de fotografía y memoria, ¿no? Y también relacionando con la pregunta anterior sobre lo del cuerpo, ¿no? Creo que es importante también cómo el arte atraviesa el cuerpo, cómo poner el cuerpo también en las acciones, ¿no? Y en varias de las acciones que he implementado en el proyecto, en específico en este taller, también tiene que ver con eso, ¿no? Como la memoria, como el bailar, ¿no? Hacer alguna acción también, les comenté, lleven como, hagan como el soundtrack del proyecto, ¿no? De su proyecto. Entonces, como la música también, hay un chico que presentó un trabajo que eran fotografías de su abuela pero también y de su abuelo y tenía también ese soundtrack, ¿no? Esas canciones que les gustaban a ellos pero que también aportaban al proyecto, ¿no? Tenían que ver con eso, con activar los sentidos, ¿no? Y activar el cuerpo. Entonces, a mí me encanta todo esto y ahorita como los ejemplos que estás
mostrando desde los dispositivos, ¿no? Como también el artista muchas veces no es, vaya, la importancia de hablar de procesos, no solamente de resultados y de productos, ¿no? Y en todo proceso creativo y en toda metodología, creo que es importante también activar, ¿no?, las emociones. Genial, totalmente. ¿Alguien más? No, venga, pues vamos a por... Oh, Marcela, ¿tú querías decir algo? Sí, sí, perdón. Dale, dale. En cuanto al proceso creativo, igual, por ejemplo, yo en lo que es la docencia también he implementado cuestiones de gamificación que les ha ayudado mucho a ellos a justamente ser, valga la redundancia, creativos y experimentar cosas nuevas, ¿no? Claro. Y también y les busco que ellos ocupen herramientas que hoy en día pues les gusta mucho, ¿no? O sea, de repente algún tema que me lo representen a través de un TikTok o a través de una publicación de Instagram y les encanta, obviamente les pido que lo suban y que lo compartan para que lo podamos ver, herramientas de video que ellos hacen, por ejemplo, sobre alguna exposición, pero se las pido en video, o sea, buscar cosas que ellos, estamos hablando, bueno, yo, mis alumnos son de entre 15 y 17 años, entonces ahora sí que todas estas cosas tecnológicas en las que ellos están súper inmersos, aunque también de repente sacarlos de ahí y decirles, bueno, ¿saben qué? Hoy no vamos a hacer nada, hoy ni siquiera, de hecho la semana pasada tuvimos una práctica en la que tenían que, no hubo clases en línea, sino les dejamos actividades que tenían que hacer con cartulinas, objetos reciclables, todo lo que tuvieran en su casa, obviamente de acuerdo a lo que íbamos a llevar del tema, y que lo desarrollaran a través de esquemas o cosas creativas, y lo presentaran obviamente después con una foto, ¿no? Para comprobar que estuvieran haciendo esta parte y desarrollarles la creatividad a los chicos. Total. O sea, ahí no solamente estás hablando de todo este, del proceso creativo, incorporar herramientas que sean creativas para el proyecto, sino también de conectar los contenidos que tú quieres desarrollar con una realidad contemporánea. O sea, ser honestas con la realidad que nos rodea, con los problemas que están habiendo. O sea, yo creo que ahí es donde tiene sentido lo de consciente y posicionado, ¿no? O sea, que hablaba aquí. O sea, no solamente estás siendo creativa, sino que estás haciendo consciente y posicionado con una realidad que existe. Es como... como si da igual que tú estés trabajando un artista del impresionismo, por ejemplo, o una danza popular, ¿no? como Magali, una canción, pero si lo conectas con una realidad contemporánea, ahí estás haciendo que algo esté posicionado en la actualidad y tú estás haciendo una gestión cultural que está comprometida con su tiempo, ¿no? O sea, entonces, sí, yo creo que... Sí. Perdón, porque incluso igual dentro de una de las prácticas era que crearan un poema, pero que ellos se basaran en un objeto o algo en el que tuvieran como que mucho apego, cualquier cosa, cualquier objeto. Y recibí trabajos desde quien le hizo un poema a su cama hasta quien le hizo un poema a su celular. Sí, de verdad. Y la verdad es que fue muy interesante la actividad y ver lo que son capaces de hacer. Me encanta que el hacer poema a tu cama. Sí, así es. Pues si queréis vamos al último de los puntos y luego podemos ir hablando de otras cosas, que es esta idea de empatía y de proyectos colaborativos. O sea, una de las cuestiones es que aquí yo toco dos palos por dos cosas. Por un lado está la empatía que tenemos que desarrollar como gestoras culturales para entender a aquellos participantes que queremos involucrar, para saber cómo un proyecto tiene que ir acomodándose a lo largo de su trayectoria, porque los proyectos son cosas vivas, ¿no? Y aunque los pensemos de una manera, muchas veces hay que reajustarlos, pero hay que tener como la sensibilidad y la empatía para saber por dónde se está caminando. Eso es una cosa. Y por otro lado, también quería trabajar con vosotras esta idea de la inteligencia colectiva, ¿no? O sea, de cómo
de manera individual podemos hacer cambios, pero esos cambios son mucho más profundos y mucho más significativos cuando lo hacemos con las otras, ¿no? Y aquí yo creo que va un poco también, creo que eras tú, Magali, quien me hablaba, ahora no está, ah, no, que tiene clase, me decía. Esta parte de investigación, porque también quería compartiros. Bueno, esto era un ejemplo simplemente para contextualizar, ¿no? Igual que este cuadro de Rubens, que se piensa hoy, el gran genio Rubens, qué grandes cuadros tenía, y lo que hacía era tener talleres llenos de gente que colaboraba con él, ¿no? O sea, que él solo jamás hubiera podido hacer estas pinturas si hubiera sido él solo. Yo creo que hacer grandes proyectos siempre supone contar con las otras y pasar del individualismo y el trabajo estanco a un trabajo colaborativo y en red. Y aquí hay varios proyectos que nosotros hemos desarrollado. Cuando empezamos a crecer, entre comillas, o cuando ya nos establecimos como colectivo, entendíamos que estábamos haciendo unas prácticas dentro de la gestión cultural y dentro del arte que eran diferentes, ¿no? Pero veíamos que había otras compañeras y otros artistas que estaban haciendo cosas parecidas. Algunos eran profesoras, otras eran bailarinas, como otras eran mediadoras en museos. Entonces hicimos este proyecto que se llama Cartografías, Arte más Educación, que si me deja esto, os voy a compartir ahora el link en el chat. Ahora me deja de... Os voy a pasar el... Ah, no, ¿puedo hacer esto? ¿Ahora estoy compartiendo, chicas? No. No, ahora no estoy compartiendo. Vale, pues voy a compartir de nuevo, pero lo que voy a hacer es irme a esta pestaña. A ver si se hace todo a la vez, que no creas tú que es una de mis capacidades. Y es, si ponéis cartografías, arte educadores, esta es la web. Entonces, hicimos un proyecto que lo que hicimos fue investigar a 30 agentes, que ya os digo, podían ser profesoras, podían ser bailarinas, podía ser un colectivo de literatura, cosas muy distintas, pero que veíamos que estaban haciendo cosas parecidas a las que nosotras estábamos haciendo. Os voy a pasar el link por aquí. Y hicimos este proyecto y entonces para cada una de ellas, ¿vale? Por ejemplo, este es un profesor de música en un instituto, para cada una de ellas hicimos un vídeo y luego destilamos una metodología para ver cómo también podíamos entender esas formas de trabajar, ¿vale? De las diferentes personas. Entonces, bueno, aquí tenéis un montón de ejemplos, en cada uno de ellos tenéis el vídeo y tenéis la metodología. Y también hicimos una investigación, después de hablar con ellas, ¿no? Hicimos esta investigación hablando de qué significa trabajar en arte más educación. Entonces, este fue un proyecto de investigación para nosotras, de investigación sobre nosotras mismas, pero hablando con las otras, ¿vale? Porque creíamos que había que salir fuera para entenderse. Y de aquí pasamos a hacer este otro proyecto que se llamó Fotofija sobre la situación de la mediación cultural en el Estado español, que aquí lo que hicimos fue juntarnos con mediadoras culturales de España, de diferentes lugares del Estado español, y analizar con ellas qué proyectos estaban haciendo, ¿vale? Ya no solamente hablar con las agentes, sino hablar de qué proyectos estaban haciendo esas agentes. Y esto es un proyecto de gestión cultural, ¿vale? Pero también de investigación, pero sobre todo son proyectos colaborativos, ¿vale? Y que hacemos con otras para crecer y para entender lo que hacemos. Fotofija también está, lo que pasa es que es más contextualizado en España y habla de proyectos españoles, pero si os interesa está en la web de Pedagogías Invisibles, si queréis luego os lo paso por el chat, pero si buscáis Fotofija Pedagogías Invisibles, está el PDF, os lo podéis descargar y os lo podéis leer. Y desde el año pasado estamos en este proyecto, que es una red de arte y escuela, ¿vale? Entonces, en esta red de arte y escuela lo que hacemos es trabajar como mediadoras en centros educativos para ayudarles a buscar de qué manera el arte puede transformar sus prácticas pedagógicas, pero al mismo tiempo estamos en conversaciones e intentando convencer a los museos y a los centros culturales de que tienen que enfocarse más y tienen que enfocar más sus programas a acompañar y dotar de recursos a las escuelas, ¿vale?
puede ser a través de formación docente, puede ser a través de un montón de formatos y de programas que se pueden hacer desde los museos. Y también estamos en medio de, en esta amalgama, hablando con la administración, que en este caso son las consejerías de educación, para decirles, oye, mira, igual que la tecnología, que aquí, por ejemplo, en Madrid, hay una red STEM para los centros educativos. Bueno, pues igual que las ciencias, igual que la tecnología, igual que el deporte, pueden ser herramientas para transformar la escuela, nosotros creemos que el arte es una herramienta igual de potente y que tenemos que generar desde la administración recursos para que las escuelas que lo decidan puedan utilizar el arte como herramienta, como palanca de cambio, ¿no? Como innovación educativa. Entonces, esto lo estamos haciendo posible porque nos estamos aliando con otros agentes que están trabajando en otras ciudades de España, porque estamos generando una red donde no solamente una red de escuelas, sino que es una red de escuelas con museos, pero que es una red de escuelas de museos y artistas, ¿no? Y todas juntas hablando de lo mismo y defendiendo lo mismo. Y si no, nosotras solas no seríamos escuchadas, ¿no? No podríamos hacer los cambios. Entonces, bueno, os quería traer esto. También está la web, es redplanea.org. También os la comparto ahora para que podáis profundizar en el proyecto o ir siguiéndonos si estáis interesadas. Y para aquí, yo lo que os traía era la posibilidad de bailar y cantar todas juntas esta canción que me encanta, ¿vale? Entonces, voy a hacer una cosa para que se oiga bien, que es compartir pantalla, compartir sonido de computadora y así se va a oír mucho mejor. Entonces, os lo voy a poner y yo, si os animáis, aunque sea así, os animo a que bailéis, ¿vale? Look at me. Free Wi-Fi pa' todo en el Louvre. Nacida para refrescar el arte digital. Yo soy la Mona Lisa, baby, ya empiezo a enterarte. Mi linda cara, oro, mi sonrisa, arte. Look at me, milagro renacentista. La más cara que ha pintado ningún artista. Look at me, yo me quito la careta, tengo Yoconda, ¿qué dice, loca? Está un poco high, ¿no? Vamos relajando, prima. Pero vamos a ver, ¿quién eres tú? Que no te conocen ni tus padres. ¿Quién soy yo? Escúchame lo que te voy a decir, hermana. Ya soy el David, no verás tableta igual. Que lo mío sí que es arte y lo tuyo es casual. Look at me. Tú eres un cuadro florero. Eres marketing del bueno, lo sabe todo el mundo entero. Yo no soy un falso, no me río de nadie. Este mármol es verdad, por detrás y por delante. En belleza te supero sin poner ningún enemigo. Que todo el mundo comenta que tu cuadro es muy pequeño. Pero hablamos de tamaño, David, porque créeme que no es nada grande lo que veo de aquí, ¿eh? Look at me, baby, en formato vertical. Sí, gracias a mí el arte entró en la era digital. A mí no te dirija, sino pa' gramearme. Que tiene enfrente a la influencer más grande. ¿Influencer? And you love it. Pero si eres atrezo, si la gente cuando se hace foto contigo no sabe ni quién eres. Todos tus guayas porque te robó el Vicenzo Perugia en el 1911, si no, nadie sabe ni que existe, ¿te enteras? Si busco en el diccionario arte sobrevalorado, seguro que tu carita me va a aparecer al lado. Look at me, me aburren tus imitaciones, te invito a que te refresque con mis cuatro dimensiones. Mírame, look at me. Y aquí el renacimiento lo hacemos todo, ¿eh? Lo digo yo, Da Vinci, el creador más grande. A ver, Da Vinci, yo no necesito que me defienda ninguna tortuga ninja, ¿vale? Que me he pintado sola, que yo también soy creadora de contenido. Escucha, que este cuerpo también se ha cumplido solo, ¿eh? Bienvenido a la era de la reproductibilidad técnica 4.0, Da Vinci. Pero entonces, ¿todos somos creadores? Oye, David, mírame, ¿vale? Mándame un direct
no te voy a responder. Bueno, tienen varios vídeos estos, ¿eh? Tienen de las meninas y tienen de algunos que son muy buenos, os los recomiendo. Ya lo busqué, se ve súper bueno. Es súper bueno, tío. Ay, os paso el link. ¿Se me oye bien? ¿Sí? Vale. Sí, se cortaba. Pero... Ah, vale, es que de repente oye. Sí. Sí, se mete como un ruido. Sí. Vale. Entonces, aquí la pregunta que quería compartir con vosotras es: ¿de qué maneras proporciona mi proyecto la posibilidad de generar vínculos o nuevos modos de sociabilidad? ¿Vale? Entonces aquí es donde, por un lado, trabajamos la empatía, es decir, esos modos de sociabilidad pueden ser yo con los participantes, pueden ser los participantes entre ellos, o puede ser yo con otras agentes culturales, otros tal, ¿no? O sea, como que lo entendáis en esta manera amplia, como os he intentado proponer este último punto. Entonces, yo creo que aquí habéis dicho varias cosas, pero podemos ahondar un poco más en ellas. ¿Alguien quiere hablar? Yo. Considero que mi proyecto ha caído en varias de las cosas que se han preguntado acá, desde el trabajo corporal con la danzaterapia, la empatía, sí, y la posibilidad de generar vínculos, pues se trabaja también la comunicación con los demás, pues al comentar los sucesos pues que, por los cuales han atravesado y pues que todos están ahí pues para escuchar y apoyar. Y pues la idea de lo que aprenden ahí, al sentir seguridad, al sentirse comprendidos, atendidos, también lo trasladen ya sea a la escuela, a la familia, al trabajo, con los amigos. Incluso hay actividades que se hacen ahí y que también ellos deciden con quiénes aplicarlas, si con alguien de casa o con alguna amistad pues, que tengan ahí cerca, que no tengan que trasladarse a ningún espacio, pues para también generar más comunicación entre la persona o las personas con las cuales no han podido convivir pues a causa de esta pandemia. ¿Alguien más? Uy, perdón. Se me pasa todo el rato. Voy a hacer el cuarto. ¡Ay! No sé qué es eso. Se mete como... Es que sea porque tienes todavía el otro dispositivo conectado. No, lo he quitado. No, es el micro de Fabiola. Hace algo raro cuando lo conecta. ¡Ah! ¡Ay, pobre Fabiola! Edith, en tu caso yo veo muy claro esta parte de, por un lado, que es colaborativo, tu proyecto no puede ser más colaborativo, y genera el relacionarse genera nuevas formas de sociabilidad, ¿no? O sea, yo creo que es muy interesante. Sí, de hecho me ha sorprendido porque justo ahorita que decías lo de, ¿no?, la red, establecer redes y generar vínculos entre los mismos participantes de la experiencia del primer taller que se realizó, se han generado vínculos también. Y también tuvimos invitados, ¿no? Invitados que estuvieron hablando sobre sus proyectos y en varias disciplinas, ¿no? También era un taller que no solamente era enfocado a las artes visuales, sino también a la literatura. Y entre ellos han establecido, siguen generando vínculos, ¿no? Se generaron entre los participantes, también entre los invitados, ¿no? Entonces sigue todavía esto moviéndose, porque muchos de los participantes, entonces con estos vínculos siguen trabajando ellos en otros proyectos colaborativos, en otras ¿no?, actividades. Entonces creo que también la ventaja en esto es eso, ¿no? Las redes de trabajo que se establecen. Totalmente. Totalmente. ¿Quién más? ¿Alguna más? Yo mientras os voy compartiendo las cosas que os he dicho que os iba a compartir. Bueno, aprovecho. Sí. Es que siento dale, que ya, pronto dale. Mucho los minutos acá. No quiero verme tan... Bueno, Tú todo lo que te apetezca, Jack. Yo, tú date. Date.
Una de las cosas, al principio, los entornos virtuales era algo que nos daba mucho miedo y como que pura desventaja, y que si lo presencial, no, ya yeah. sin lo presencial no va a ser lo mismo. Pero de pronto, ahora que empezamos, esto nos dio la posibilidad, como nosotros tenemos este exchange, ¿no? Que es intercambio, que es parte del nombre del proyecto, que teníamos antes, como era muy batalloso el poder compartir, porque estamos hablando de dos países distintos, y el problema no es tanto, a veces que este intercambio era muy difícil con los niños y las niñas de México, que conocieran a los niños y a las niñas de Estados Unidos, porque sí. no solo el lenguaje, que eso es algo que no nos ha impedido tanto, porque muchos de los niños y niñas son bilingües, pero más por el asunto de las visas, ¿no? Que muchas familias no tenían visas para poder cruzar a Estados Unidos, o muchas familias que están en Estados Unidos están en este carácter migratorio y no pueden venir a México. Entonces, como que este rollo político, geopolítico, era un impedimento. Y entramos a la parte virtual y voilà, o sea, nos dejó intercambiar mucho contenido. Los niños conviven más incluso que antes, que era el asunto presencial. Una de las cosas que nos sorprendió mucho es que se empezaron a inscribir, un niño se inscribió de Perú, no sé cómo le llegó la invitación por Facebook o cosas así. Nos empezó a abrir posibilidades que antes no pensábamos, porque estábamos clavadísimos en el asunto presencial. Entonces, a partir de la pandemia, que no ha sido del todo mala, ¿no? Nos ha dado como que claro. nos ha puesto en nuestro lugar para reflexionar ciertas cosas. Y ahorita nosotros estamos pensando que okay, volvemos a lo presencial, pero no dejamos para nada lo virtual. Vamos a empezar a adaptarnos a entornos híbridos, ¿no? En donde en algunas partes podamos ser presencial, pero poder mantener estos programas que ya hicimos virtuales para poder acercarlos a otros lugares donde también la interculturalidad sea muy necesaria, ¿no? Uh-huh. Así que pues han sido como que cositas que he ido aprendiendo, que nos ha ido enseñando la pandemia, y además taller, curso, conferencia, compartir, este entorno colaborativo que hemos tenido, me lleva con la boca abierta. La verdad, yo agradezco mucho, mucho todo este contenido, que me dejó muy buen sabor de boca. ¡Qué bien! Pues es que en eso tienes toda la razón, Jack, porque nosotras también, o sea, nosotras hacíamos mucha formación docente y estábamos muy acostumbradas a hacerlo presencial. Y es verdad que el obligarnos a estar online nos ha dado la oportunidad de investigar este formato, que antes no le habíamos dado una oportunidad real, ¿no? O sea, como que era un complemento, pero que no era algo que estuviera, que tuviéramos como principal, ¿no? Y el hecho de investigarlo y de repente ver las posibilidades que nos da, que es que cada uno está en su casa, y también eso tiene muchas posibilidades de conectar con los otros, de socializar de otra manera, ¿no? Para nosotros ha sido maravilloso. O sea, nos ha pasado igual que lo que comentabas, Jack. Y de hecho, estas acciones, que muchas son tontas y que tampoco nos da tiempo, mucho tiempo a hacer acciones más largas, pero parten un poco de esa reflexión de cómo puedo utilizar este formato online y seguir haciendo procesos creativos y que sean divertidos y que generen otras formas de sociabilidad, ¿no? Y por eso también quería compartirlo con vosotras, porque al final no se puede hablar de hacer una pedagogía alternativa haciendo la misma pedagogía que siempre, ¿no? O sea, yo decía, ¿cómo vamos a hacer un encuentro donde solamente estemos hablando y yo esté hablando de que hay que hacer otras cosas que no sé hablar? Entonces, me explico, ¿no? O sea, me parecía como importante. ¿Y alguien más? Nos quedan 5 minutillos. Yo quería, aunque sea muy por encima, porque una de las cosas que nos sucede ahora mismo es como, bueno, vale, pero ¿qué cosas se están haciendo en pandemia que puedan servir de ejemplo de todas estas cosas? Entonces yo os traía algunas ideas que las he intentado sobre todo traer en forma de práctica, ¿vale? Es decir, que hiciéramos esta práctica con vosotras y que vierais otras formas de hacer en el formato online, ¿vale? Pero también hay algunos proyectos como este, que es de Cristian Fernández Mirón, de Como la palma de mi mano, que lo que hace es, cuando entramos en pandemia, él hace un proyecto con la colección del Reina Sofía, y lo que propone es una serie de retos para trabajar en familia. Entonces, en este proyecto voy a ver si tengo aquí el link, mira, lo tengo aquí, os lo paso.
y así lo podéis investigar, ¿vale? Y no me tengo que enrollar en él. O nosotras mismas, lo que os estaba comentando, ahora mismo estamos investigando o estamos poniendo en marcha estos dos cursos. Uno, bueno, y tenemos otro curso que hemos abierto de la Escuela de Art Thinking, que se llama Escuela de Art Thinking, y lo hacemos todo online, y intentamos generar paisajes de aprendizaje, lo que nosotros llamamos paisajes de aprendizaje, ¿vale? Este curso, es que mira, esto sí os interesa, ¿eh? No quería hacer publicidad, pero me acabo de acordar. Vamos a hacer una escuela, le hemos llamado Escuela de Art Thinking, para cómo utilizar estrategias artísticas en el formato online. Entonces hay una parte que es más de vídeo, una parte que habla más de apps, una parte que hablamos de las bases del art thinking, que lo haremos con cámara y tal, y que hablaremos muchas de las cosas que estamos hablando ahora, pero bueno, es la parte más teórica, pero hecho a través de una performance. Entonces, bueno, si os interesa, en Pedagogías Invisibles Escuela Art Thinking vais a encontrar la información. Y estamos haciendo estos paisajes de aprendizaje que tienen detonantes, que tienen recursos, que tienen sesiones online, que tienen microacciones que proponemos, generamos espacios de compartir y luego hacemos como una especie de maleta donde puedes seguir investigando, ¿no? Pero estos son como otros formatos que estamos descubriendo. O, por ejemplo, cuando estuvimos en pandemia, que estábamos ya haciendo... ¡Ay, joder, he dejado de compartir! Perdonad, os estoy mareando un poco, ¿vale? Perdón. Que estábamos ya trabajando en la red de arte y escuela que os comentaba antes. Una de las cosas que pensamos es que podíamos hacer un fanzine para que estudiantes pudieran desarrollar en casa. Entonces, os lo voy a pasar también por aquí. Estos eran unos artistas que se llaman Hostia un libro, ¿vale? Con los que estábamos trabajando en un instituto de forma presencial. Y como ya no podían trabajar de forma presencial, hicieron este fanzine, que os lo voy a enseñar un momento. A ver, colección Planea. Y lo digo porque es un recurso que está colgado en la web y que podéis utilizarlo también vosotros con, digo porque hay muchas docentes, con vuestros alumnos. Era un fanzine, se llamaba eso, Diario Creativo de Andar por Casa, ¿vale? Y lo que proponíamos eran diferentes actividades que estaban divididas entre lo cotidiano, el sentimiento, o sea, el contenido, lo cotidiano, el sentimiento y el hogar. Y aquí van teniendo los habitantes, eso es, y aquí van teniendo como actividades con sus espacios para analizar diferentes cuestiones de la casa. Pues esto es una herramienta, ¿no?, que generamos en este momento, que nos pareció como muy interesante y que de hecho ha funcionado muy bien y que muchas docentes lo han utilizado en sus clases. Esto es una experiencia que hizo un mediador que le habían invitado a un evento muy importante, a la Documenta 12, y no podía ir, y entonces se inventó una, le llamó una visita no guiada a una exposición inexistente, ¿vale? Entonces se inventó un espacio virtual donde los participantes podían poner los objetos que quisieran en ese espacio virtual y él tenía que hacer de mediador, ¿no? Entonces, de repente tenía que darles un sentido a esos objetos que habían puesto los diferentes participantes. O tenía que ir haciendo la visita guiada y de repente se encontraba con nuevos elementos, ¿no? Entonces él mismo tenía como que ir improvisando, pero eran los que le lanzaban el challenge, eran los propios participantes. Entonces fue algo muy, muy bonito. O nosotras empezamos a trabajar con los teatros cuando llegó la pandemia, porque no sé en México, pero aquí en España hay hay una tradición ya bastante establecida de trabajar la educación dentro de los museos y los centros de arte, pero dentro de los teatros no, ¿no? Como que no tienen algunos programas educativos para escuelas, pero de repente no podían hacer funciones, no podían llevar a clases tampoco, o sea, como que se desactivaban totalmente. Y entonces hay una red que se llama la red Escena, que contactó con nosotras y nos dijeron, nos gustaría reflexionar cómo los teatros que están dentro de la red, que son teatros públicos de toda España, nos gustaría aprender a cómo hacer programas de educación que sean diferentes. Con este presupuesto que ahora mismo no podemos gastar en hacer espectáculos,
cómo podemos utilizarlos en educación, en el compromiso social, en innovación social. Y entonces llevamos desde entonces trabajando con ellos y ahora se van a poner en marcha 10 proyectos en 10 teatros distintos aquí en España, intentando darle una vuelta a cómo dentro de las artes escénicas se puede utilizar lo educativo. Y eso es todo lo que tenía preparado. 8:02, tacatá, no le podía clavar más, pero sí que quiero dejar un espacio para que preguntéis, habléis, comentéis lo que os apetezca. Porque yo me puedo quedar 10 minutos más, así que no hay problema si queréis compartir. Y si no queréis decir nada, nos vamos. Lo que vosotros consideréis. Ay, yo quería decir algo, pero no sé ya qué es lo que hace mi micrófono. Que ahora se oye bien, ahora se oye bien, Fabiola. Pero bueno, voy a tratar de hacerlo breve porque no sé qué es lo que hace. Pero bueno, justo como que me quedé muy, muy inspirada porque, bueno, yo no soy docente ni como la mayoría de ustedes que hacen estas grandes cosas, pero como cómo podría también aplicar como esta cuestión como pedagógica, educativa. Y ya tenía algo en mente, pero como que ahorita creo que estaba así pensando y todas las ideas estaban teniendo más sentido. Y pensaba, pues, que yo tengo la particularidad que trabajo con artistas de diferentes disciplinas, es decir, no solamente con las de teatro o artistas visuales, ¿no? Sino que trabajo con diferentes disciplinas. Entonces pensaba que podría ser como una especie como de estos encuentros colaborativos, ¿no? Donde pudiéramos hacer este intercambio de saberes y de a lo mejor de metodologías que usan en las diferentes disciplinas, pero de una manera que pudiéramos todos y todas aportar. No sé, como que por ahí, o sea, obviamente dijiste ahorita muchas cosas, estoy anotando, estoy viendo a la vez y creo que me emociona todo lo que compartiste hoy, lo que compartieron pues las compañeras y pues creo que por ahí, al menos que digas que es una muy mala idea, pues bueno, ya. No, al contrario, me parece una idea buenísima. Si es que yo creo que, o sea, tú dices, yo no sé cómo las compañeras que son docentes, qué tal, o sea, yo creo que tú tienes una oportunidad como persona situada profesionalmente muy claramente en la gestión cultural, creo que tienes una oportunidad para generar lo que son estos entornos, ¿no? Este mismo es un entorno colaborativo, pero diferentes cuestiones vinculadas con el arte que pueden ser súper enriquecedores. O yo qué sé, proyectos como el de cartografías que os he compartido, ¿no? O sea, a partir de esos encuentros, generar unos mapeos de qué es lo que está ocurriendo, creo que eso es maravilloso que alguien en la gestión cultural se dedique a, ¿no? Como a comisariar todos esos saberes que están ocurriendo. Me parecería el de las compañeras, que mapearas los proyectos que están haciendo estas compañeras y otros, ¿no? De que están participando en estos encuentros. O sea, creo que es súper necesario y súper enriquecedor. Así que nada, Fabiola, al contrario, es una buenísima idea. Pues agradecerte, Andrea, gracias. Creo que ha sido muy motivante, enriquecedor y has abierto así un panorama, así como como un baldazo así, ¿no? De agua fría, hasta que está empezando el calor. Pero gracias y a Bajo Radar y a Inca también por esto. Y también conocerlas, intercambiar, generar estas redes, porque esto también estamos generando una red, ¿no? Y sobre todo la importancia de que sea del noroeste, o sea, reunir, vaya, siempre estamos, bueno, yo aquí vivo en Ciudad de México, ¿no? Es siempre el centralismo, ¿no? Todo tiene que ver el centro del país, pero bueno. Entonces, esto también, ¿no? O sea, como mapear y conocer, identificar proyectos que también, bueno, no estoy haciendo menos a la compañera Morelos, sino que también es importante vincular centro con norte, ¿no? Creo que reactivar esa zona, espacio vivo. Y también la importancia de, ahorita que muestras todos estos ejemplos, la importancia también de que el museo sea un espacio vivo, que también dialogue con la comunidad, ¿no? ¿Para qué tenemos un museo que va a ser un espacio, como le llaman, ¿no? El elefante blanco, si no tiene un programa educativo que vincule, ¿no? Lo pienso en el de Hermosillo, ¿no? O sea, cómo no se vincula con la colonia que tiene Villa de Ceris, las colonias, la población, ¿no? Que está a su alrededor. Entonces también me has abierto un panorama. Pues muchas gracias y un gusto a todos. Genial.
Pues muchísimas gracias, Edith, a ti que, por participar y por todas esas cosas guays y bonitas que me dices. Muchos se tienen que ir. Yo no sé si Jack quiere añadir algo más. Bueno, Fabiola dice que agregó algunas a Facebook ya. Muy bien, así me gusta, generando red. Magali parece que tiene la manita levantada desde hace ratito. Perdona, Magali. Sí, yo para no interrumpir. No, perdona. No hay problema. Ahorita nada más como parte de clausura, ¿no? Por ahí va mi participación. Y también va ensamblado con esa emoción. O sea, todo esto ahorita que pasó de la pandemia que estamos pasando, nos dio el empujoncito, nos empujó a, hey, hay más, ¿no? Esa es mi percepción. Les voy a compartir una experiencia que nos pasó a nosotros, IDMA Sonora. Pues nuestras reuniones eran presenciales, a pesar de que estamos en diferentes partes del estado, y el estado es grande. Entonces, ¿qué pasó? Pues nos empujó a ver, o sea, hay Zoom, sí, el Skype, o sea, pero no lo habíamos utilizado, y eso también de alguna manera generó que se integraran gente que está en Oregón, que está en otros, inclusive en otros países. Entonces, nos pasó que nosotros teníamos planeado un proyecto, como yo creo la mayoría de ustedes y muchas personas más. Entonces, ese temor de que, oye, pero ¿y si no funciona hacerlo en línea? ¿Y si esto? Y no. Nosotras, a veces nosotros mismos generamos este bloqueo, esa limitación. Pero es lanzarse, porque ya una vez que nos lanzamos, ahora sí que yo dije, bueno, a ver, ¿qué tal nos va? Pues fue todo un éxito y pues fue también un ingreso extra económico. Entonces, ahora sí que fue todos ganar y ganar, ¿no? Entonces, pues más que nada, ahorita con estos espacios, estos entornos, yo creo nos ha abierto más la posibilidad, ¿no? De generar esos lazos y también, pues, abrirnos a otras áreas de aprendizaje, sobre todo. Es todo, y muchas gracias. Pues agradecerles a todo el equipo. Yo quiero comentar algo. Así, rápido. Salí de la clase. Yo quiero darle las gracias. Porque en sí, yo ya traía estos dos proyectos y lo que he aprendido yo con ustedes fue a darles ese plus, hacer esos cambios que yo no sabía cómo darlos, cómo dar ese paso, lo aprendí con ustedes y quiero comentarles que está uno de los proyectos ya en el sartén, como dicen, ya se ofreció. Y pues parece que sí lo han aceptado. Estamos ahorita por la pandemia, obvio que no es un proyecto que no se puede hacer virtual, tiene que ser presencial, ¿no? Y tiene uno de ellos es el trabajar con personas, con niños y jóvenes con capacidades diferentes. Este proyecto, les platico así rápido, yo lo llevé en el estado de Sinaloa por 8 años, fui la maestra y directora del grupo de niños y jóvenes con capacidades diferentes. Hicimos un grupo de música o una mini orquesta donde se atendieron niños, atendí niños, niñas down, niños con autismo. Tenía dos niñas que tocaban la batería que eran sordomudas y tenía niños con atrofia muscular, que para que ellos pudieran llevar el ritmo con las claves nada más, trabajamos 6 meses, nada más con las claves para que ellos pudieran dar el ritmo, ¿no? Y aprendieron a leer notas mucho mejor que muchos maestros de música que yo conozco, la verdad. Entonces, tocaban con la boca el teclado, con un artefacto ahí que les modificamos. Bueno, el caso es que se llevó a cabo. Yo con ustedes aprendí a darle ese plus,
a este proyecto. Es un proyecto que ya se está ofreciendo y que gustó mucho. El otro proyecto es una orquesta, pero con instrumento convencional, no con instrumentos filarmónicos, que son más caros, muchísimos más caros. Estos instrumentos son la mandolina, que haría lo que hacen los violines, y los sintetizadores o teclados, que hacen lo que dan el sonido de los oboes, de las flautas, de las tubas, o sea, de estos instrumentos filarmónicos que son tan caros, ¿no? Y por supuesto los timbales, que son baterías comunes, la verdad. Este proyecto también lo llevé a cabo y estuve en una orquesta yo también de niña, donde hacíamos esa semejanza, y yo lo llevé a cabo también por 5 años. Y fue representativo también del estado de Sinaloa, ¿no? Representaba al estado de Sinaloa. Y con ustedes aprendí a darles ese plus que me llevó a mí a buscar a esta maestra de danza africana, y la metí en el proyecto. Ese plus que me llevó a mí a traer al maestro de instrumentación que fabrica los instrumentos africanos, y lo metí al proyecto. Ese plus que me llevó a mí a buscar a la maestra de pintura, y la metí al proyecto. Mi proyecto es Arte para Todos. Pues muchas así gracias, América. Muchas gracias. Y les quiero dar las gracias por eso. Me alegro un montón. Sé que seguís compartiendo vuestros Facebooks, y os animo a que también compartáis vuestras webs o los proyectos, que sigáis, bueno, que sigáis en contacto, porque creo que es lo más enriquecedor que se puede sacar de aquí. Y nada, gracias por compartir, por aguantar hasta el final y por participar. Que esto, si no, no hubiera tenido ningún sentido. Me hubierais dejado sola bailando. Bueno, muchísimas gracias. Ah, una cosa que se me olvidó decir al principio, que se iba a grabar. Se me olvidó decir avisar al principio que se iba a grabar. Que si alguien no quiere aparecer, que lo comente luego por mail, que le borraran la cara o algo. Disculpadme, porque ha sido error mío. Tendría que haberlo dicho al inicio de la sesión, me lo pidieron y se me había olvidado por completo. No pasa nada. También avisarles, ¿no?, que el sábado a las 10:30 vamos a hacer una relatoría. Les vamos a enviar la invitación también, el vínculo a su correo electrónico, para que también nos puedan acompañar y hagamos una relatoría de todas los entornos colaborativos. Qué bien. Genial, pues encantada y hasta la próxima. Gracias. Muchas gracias por participar, ¿eh? Thank you.